a todos y cada uno de ustedes aquí a Sori y más ya estamos a el 9 de abril del 2024 y bueno pues tenemos mucha información el día de hoy este pues qué barbaridad con este muchacho que que bueno es por decirlo bonito, ¿Verdad? Por todas las cosas que están sucediendo con él. Vamos a hablar con este sobre el tema de Fofo, vamos a hablar de este pues un poquito de lo que está pasando con él, el, uh, el hijo de Yair, Tristán, eh, lo que dijo María, uh, perdón, Maribel Guardia, etcétera, etcétera. Muchos temas al día de hoy. Así es que, pero antes de iniciar, les quiero dar la bienvenida y las gracias a todos y cada uno de ustedes que me acompañan. Aquí a mí voy en directo y a los que me acompañan en diferido, un beso y un abrazo. Oigan, el día de ayer, eh, pues hice el video y saben qué es lo que me causa así como que estrés porque a veces eh, dije no, no voy a poner el video. Ya ven que por normalmente solamente para suscriptores lo tengo, porque qué? Ay, porque me empezaron a llegar un montón de esos de los no por <laughs> y siempre que hago por eso, este, tengo la, la, pues la precaución de poner. De, de poner ese filtro eh, aquí en esta plataforma porque si no miren así empiezan a llegar las esos comentarios de pues de, de los bots de ese tipo pues y así como que <laughs> dije ni modo pues va otra vez nos lo ponemos otra vez ese filtro pero bueno ya empezamos ahora quién está aquí vamos a ver dice excelente tarde de martes belleza yes, sorry recibe un abrazo desde mi pueblo Calurosa Puebla, ay, aquí también está haciendo un calor, pero que traigo mi ventilador también porque dije, ah, su mecha, no, sí se siente ya y dije, será yo, ser, seré yo, <laughs> estamos en la menos, no, pero todavía no, no, todavía no me toca, pero sí se siente ya, empiezan los calorcitos y bochornoso porque ha estado lloviendo mucho, entonces todavía este se siente, hay mucho mucha agua en el ambiente, o sea, todavía se siente muy bochornoso ahorita. Pero aquí abuelita dices, buenas tardes, sorry, hermanita, sorry, lovers, apoyen con su like y compartiendo el canal. Muchas gracias, te mando un besote, muchas, muchas gracias, corazón. A Sergio Talia Jalisciante, muy buenas tardes. Ay, saluditos, mi Sergio, muchas, muchas gracias. Mi Gaby, my Gaby, la great man, buenas tardes, aquí en espera del chisme. Bienvenida, corazón. Un besote con mucho cariño. Mi juventina ya la dice llegando y dando mi like. ¿Qué vamos a hacer? Diría, <laughs> diría la madre superiora. Dice familia flores, saludos, sorry mucho calor por aquí. ¿Cómo están todos por allá? Pues fíjate que también aquí mucho mucho calor que está haciendo el día de hoy. Eh, este es que y fíjate que empezó muy frío porque estuvo muy frío en la noche y luego ya dije, no, ya, hay que abrir ventanas, hay que abrir todo porque no, 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 esto está tremendo. Ya no aguanta uno con el con el calor. <laughs> Oigan, bueno, vamos a empezar de lleno. Te mando un besote, familia Flores. Perdón, eh, con mucho cariño. Este, oye, pero vamos a empezar el día de hoy, pues con este video que sacó este Tristán, el hijo de Jair. Ah, ¿Por qué sale este video? Porque han salido, se han estado rumorando diferentes eh, situaciones en las que él supuestam supuestamente vivía en situación de calle, este, que no tenía casa, etcétera, etcétera. Y se me hace que también tiene que ver con el hecho de que su papá Yair estuvo en una entrevista con Isabel Ascurain entonces a mí se me hace que es tantito de los dos por lo cual él salió y las declaraciones que hizo Yair en ese lugar que fue que él salió y habló de, eh, de varias cosas pero pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos dice aquí Tristan a ver. Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Ay! Aquí en la calle, como podrán ver, viviendo en la calle, como están diciendo últimamente, ¿no? Que me guste la calle es una cosa. Me mama la calle, pues soy rapero, me casé con la pinche vida de la calle. Amo la calle, la defiendo, yo no soy un seca, no soy un... Güey, que dice y que hizo y que lo... sé qué, sí, vivía en la calle. Pero a ver, Kadri, yo se la tiro a ustedes. Hoy salió algo ahí en Kadri que se creen paparazzi ¿no? Graban con sus androids culerísimos. Pero bueno. Eh, Kadri dice que sigo viviendo en un parque ahora. Bueno. Mira qué bonito parque. Hola oh, madre, no en el parque mira aquí está mi rompiscena en hey, el estudio el estudio ando yendo en un parque seguramente no, no, sí a no. ver mi, mira traigo esta gucci porque vivo en un parque no que no un no, 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 no. perro en el parque güey y déjeme decirle a la gente que no se preocupen mire los que están aquí conmigo yo sé que ustedes siempre van a estar siempre hoy sale nueva rola con mi homie Sergi Boy Sergi Boy porque seguimos haciendo trap, carnal. Seguimos haciendo rap. Seguimos haciendo lo real. Seguimos fumando cigarros. Fumando hierbas. Seguimos haciendo lo que queremos. Porque yo a ustedes no les prometí nada. Y yo no elegí ser hijo de Yair. Así que agarren el pedo. Métanse los deditos por ahí. Y por favor aguántense sus pinches hates, güey. Porque no es que no me hagan daño, güey me hacen triste me ponen triste claro que sí güey pues soy un humano obviamente pues tengo corazón no cabrón pues no más me siento no soy yo piedra güey el pedo es que ya hasta metieron a Carlos Rivera y yo no lo conozco güey ya quisiera yo conocerlo y que fuera real pues mínimo ya tuviera un depa no pues tiene un chingo de baro yo ahí le batallo, yo trabajo por mi cuenta carnal. entonces Agarren el pedo y no anden subiendo sus pinches videos de hace 7 años, porque ese video que subieron es de hace 7 años y andaba con Camila Ortiz. Tengo 26, eso fue a los 18. Déjense de mamadas, mijos. Ahora, ¿quieren saber algo de mí? Concierto el 12 de abril, voy a tocar aquí con la oportunidad un amigo Sergi Boy. Eso es lo que importa realmente. Bola, que estamos haciendo cosas que ustedes no saben, porque yo no quiero que sepan, mijos. No entienden. Yo les doy lo que ustedes quieren. De, de antemano una disculpa por este por el, el vocabulario este tú voy a poner el día de hoy este banderina en diferentes ocasiones por los de los eh, imágenes y videos audios del día de hoy, pero este programa no está hecho para personas menores de 18 años y este, pues es ahora sí que bajo su responsabilidad si un menor de edad llega a ver este programa. Y esto es eh, pre precisamente por el, por el idioma y el vocabulario. Eh, bueno, y luego, pues eh, este Yair habla este de, de las... Sustancias y empezó a hablar sobre esta relación que él tenía con su hijo y que, pues, duró mucho tiempo. Este eh, pues, Tristán duró tres años, un poquito más de tres años en rehabilitación. Ellos lo querían sacar y a él, a él le decían: No, espérense, no, espérense, no lo saquen. Todavía no lo saquen. Y a los después de los tres años sale. Y dice él, recayó muy rápido y a las tres semanas, eh, dos semanas, eh, pues recayó. Y, y él dijo: Ya fue donde él salió y dijo: Yo no quiero saber nada de ustedes, yo no quiero nada con ustedes, yo quiero vivir mi vida, hacer mis cosas, etcétera, etcétera. Y es cuando él, los médicos le dijeron a, a él y a su esposa: Pues sabes que es que él tiene que tocar fondo si él quiere salir de esos problemas de sustancias. y no hay no hay poder humano que tú puedas hacer porque tú lo puedes tener recluido de toda la vida pero al siguiente momento en que él sea libre si él no ha llegado a esta realización va a volver a caer entonces él tiene que llegar a, a tocar fondo o tomar la decisión de que ya no quiere hacer eso entonces pues lo va a hacer de otra manera pues ni modo o sea, desgraciadamente así son las cosas. Entonces él, eh, pues respondió sobre el tema, sobre un paparazzi que le hicieron supuestamente y esta fue la información que él está haciendo rap, que le está haciendo música. Pues, ojalá que le vaya bien, pero sí se ve muy delgadito, muy, muy delgadito. Eh, ahora, eh, Oigan, ay Dios. Yo tengo que reírme porque ya uno no sabe si reír o llorar. Pues, eh, y ustedes díganme qué es lo que piensan sobre este tema. Hay, estamos en, en temporada de, de, de reelecciones, tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos es ahorita, eh, bueno, al menos en, en general, porque cada estado es diferente, obviamente, pero pues están las reelecciones de, eh, de presidente. Aquí en Estados Unidos, en México hay de presidente y pues va a haber este también me, me no sé cómo le digan ya ahorita si son alcaldes son ya no sé cómo se les dice porque les han cambiado los nombres pero hay senadores diputados etcétera etcétera y hay diferentes plazas disponibles y hay esa etapa de votaciones. Bueno, pues en una que dijo es que no les puedo decir, no puedo confirmar nada, pero eh, cuando salga la información, porque me dijeron que todavía no dijera nada, es Paola Suárez, porque Paola Suárez fue vista el fin de semana, bueno, fue vista, sí, creo que fue el fin de semana, ay, no se sé, descargaron esas fotos, ah, sí, se descargó. Eh, pues aquí junto a pues creo que es uh, candidata a la gobernatura de calles de barrio en Coesillo en León entonces pues estaba rumorando por ahí se estaba diciendo que ella pues iba a entrar a la política entonces esto era algo que se estaba rumorando y, y muchos pues todavía no lo creían, entonces decían no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces en un en vivo en sus redes sociales pues ella dice eh, pues así como que no es tan descabellada la idea y como que dio a entender que sí es cierto. Entonces, eh, todo mundo, eh, pues hay muchas personas que están, eh, que dicen que está bien, otros están en contra, por, eh, porque dicen es que se necesita un, eh, pues, un, un, preparación, se necesita preparación para este tipo de cosas, se necesita eh, conocimiento, porque no nada más es así de que, como dicen, este de me otra, ni nada por el estilo. Entonces sí hay que tener preparación, eh, porque cuando a lo mejor la idea de ella es buena, a lo mejor su idea de querer apoyar, eh, pues el, o sea, ahora sí como dicen, su corazón está en el lugar adecuado, el problema es... Que cuando ya llegas a estos puntos de política, ya no decides tú, ya otros deciden por ti. Entonces, algo que dijo eh, Mitch Rubalcaba hoy en la mañana, lo cual tiene mucha coherencia, mucho sentido, es de si quieres ayudar, puedes ayudar mucho. Eh, puedes hacer una fundación puedes hacer otro tipo de cosas para poder ayudar a la gente si ese es tu corazón no sé si realmente tú quieres ayudar eh, porque es la probabilidad de que hagas que ayudes es más real eh, que si te si incursas en la política cuestión eh, de, de opinión verdad y también y sobre todo que sea está aquí también Uribe también está qué De verdad no los voy a defraudar cuente conmigo a ver vamos a regresarle tantito aquí. han demostrado durante este tiempo por eso y después de muchas invitaciones rechazadas he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país a todos ustedes sí voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo y lo voy a hacer por todos nosotros porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político a un ser humano. Alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y sobre todo, que sea honesto. De verdad no nos voy a defraudar. Cuente conmigo. Yo sé que contaré con ustedes. Muchas gracias. O sea... <laughs> Mira, puede que, que Adrián tenga a lo mejor un poquito más de preparación, se escucha serio, no dijo eh, para qué, no dijo si es candidatura, para qué tipo de candidatura, qué tipo de puesto, qué tipo de trabajo va a hacer, no dijo nada sobre eso, nada más dijo que se iba a postular y que pues va a iniciar a, a su candidatura, sus, eh, ¿cómo le dicen la promoción esta para, para que la gente vote por él? La campaña, la campaña electoral. Entonces, ay, no. Es que a quién, ahora sí, a quién le va, a, a quién le vamos a ir, qué vamos a hacer si no aprendimos de una, no aprendimos de otra y vamos para allá y vamos para acá. Ay, no. Que me cada quien trabaje en lo que va a trabajar y se acabó. Ya, total. Ay, bueno, y también Maribel Guardia. Ella escribió este mensaje so, porque el día de hoy marca el primer año, es pues, del, desde el fallecimiento de, de su hijo. Y ella le pone aquí: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches. Sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor que crece cada día más. Y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estés. Mi lobito, este pario, cachalotito, tato, mi campeón, sé uh, que del otro lado del puente no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud. Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas como en las más grandes. En la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de, eh, de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa, de mi corazón que te guarda por siempre. Extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por películas ganadoras del Oscar. Vives en mí, en los lugares más inoportunos, me río de tantos recuerdos divertidos de tantas vivencias juntos, eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a la gente que no tenía cómo operarse. No te preocupes por mí, tu precioso hijo Julián, José Julián, Marco, Mima, Maribel, e... Eh, y hey, uh, siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte: viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo, Dios y la Virgen te guarden tan cerca de tu corazón como yo te tengo del mío, tu madre que te ama y te amará por siempre. Y pone los hashtag Hijo Dios, amor eterno, el día más triste de mi vida. Ay, qué triste, muy lamentable. A ver, permítanme un momento porque escucho ruidos y no sé si es el vecino o es afuera. Este, muy agresivos los ruidos. Eh, se oye muy agresivo, no sé qué sea. Porque luego vienen personas así que a tocar y quieren tumbar la puerta. A ver. Déjenme ver. No, parece que no hay nada. Ay, no. Una disculpa, ¿eh? Lo que pasa es de que se escuchó muy fuerte el, el ruido y... Y no sé qué era, no, no sé qué es, pero sí me, me preocupó un, un poquito el sonido. Eh, bueno, continuamos con, con la nota, pues es, desgraciadamente es eh, pues una pérdida, ahora sí, pues es que no es natural, es una pérdida los hijos que se vayan antes que los padres, no es algo natural y pues obviamente el, el dolor va a estar ahí siempre, a lo mejor. Eh, menos intensidad del dolor pero pues siempre va a estar ahí siempre entonces eh, oraciones unas oraciones y un abrazote para Maribel Guardia que la verdad sí que a, a, a este ahora sí que como dicen el show debe continuar porque ya ven que a las dos semanas algo así regresó a la gornilla mi barrio otra vez no qué barbaridad qué cosas? Ay, estos están haciendo ruidos. <laughs> Al ratito van a escuchar. Todo el ruido que están haciendo aquí en la casa, Dios. Dice Rosalía Ávila, dice, azar, calorosa tarde, uh, cuídate muchísimo, Parfit, besitos. Mm, ay, gracias, corazón, muchas gracias. Te mando un besote con mucho cariño, mi sandybel saluditos, un mm, besito, hermosa, te mando un besote con mucho cariño. Y lo dice, bien dicen que no tiene la culpa del indio, sino el que lo hace, compadre. Ay, sí, sí, sí dice ella escribe con muchas faltas de ortografía imagínate si está preparada no y luego que <laughs> hubo un video donde Paula sale eh, donde dice le dicen oye es que no se come carne y estaban haciendo pollo y dice pero la carne pero el pollo no es carne la carne es carne y y hubo este debate y que lo buscaron en redes sociales y todo eso. Es que la gente no le explicó tampoco, ¿verdad? Pero hubo un debate ahí en redes sociales por eso. Y el otro que dice, es que el tomate no se lava, cuando se hierve se lava. No, es que sí se lava. No, ¿cómo se va a lavar? Y hasta que no le dicen otro, no, es que sí se debe de lavar. Ay, no. Ay, no. ¿A dónde vamos a parar? <laughs> oh, ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Dónde está el Chapulín Colorado? Dice: El Vítor no quiere hacer, ¿qué dice? Eh, lo quiere hacer para el país, lo quiere hacer para su cartera. El Vítor sí es cierto, se me olvidó su nombre. Martita Cierre, buenas tardes. Sorry, aquí estoy. Mi like. Saludos, saluditos, corazón, bienvenida, hermosísima. Eh, y luego. aquí es muy lamentable que por conservar el poder de los partidos políticos postulen a una persona sin educación para desempeñar cargos importantes eso estoy completamente de acuerdo que no tienes la, la educación eh, de ciencias políticas de leyes de eh, un conocimiento aunque sea básico eh, por lo que estás luchando para saber por lo que estás luchando, saber los nombres de las enmiendas, de este, saber lo que dice la constitución, cosas simples que te enseñan en primaria de gobierno o en la secundaria de gobierno, cosas básicas, aunque sea, para que uno se pueda defender. Ay, bueno, bueno, pues vámonos ahora con el caso del el señor de Héctor Parra y eh, la otra audiencia que tuvo la semana pasada el jueves, la tuvo el lunes se la cancelaron, después la tuvo la otra el jueves. Entonces, eh, pues la condena que eso pues que recibió ya sabemos que es de corrupción de menores contra su hija menor. Y pues fue no, este, notificado pues en marzo después de, de esta apelación y pues eh, que no solo se rectificó la, la apelación porque no estaban ellos contentos, la contraparte, no estaban contentos con la decisión, los llevaron a este otro lugar y pues ahora la culpabilidad del actor pues del delito no nada más sino por la corrupción, sino también este ahora por el abuso de ya saben que por lo cual le, le aumentaron la sentencia a 13 años 10 meses de la antigua sentencia que era de 10 años 6 meses entonces pues fueron a, a la audiencia la semana pasada y tienen un plazo de 10 días que siguen contando porque eso fue a partir del jueves eh, para presentar una apelación que pues eh, posteriormente se se sepa, después van a recurrir a un amparo para que, eh, pues, estén en una nueva sala jurídica y estudie el caso, esta nueva sala jurídica, ninguna de las que ya han visto, sino con eh, otro personal. Entonces, a, supuestamente pues que Héctor eh, dijo la abogada Samara Ávila que se encuentra tranquilo se encuentra consciente de lo que eso significa y que pues esta otra nueva instancia pues trae algo de eh, pues de esperanza por eh, todo lo que viene y el apoyo que va a estar recibiendo muy pronto ahora la contraparte eh, salió una tía eh, hablar. Ella, este, la señora se llama Elider Alder, Elder, eh, que es la tía de la mamá de la hija menor que está acusando al a señor Park. Entonces ella, en un video, ella está hablando sobre, y, y lo voy a decir en pocas palabras porque el video ha estado circulando y ahora está cancelando, es un video como de cinco minutos que a pesar de que ella dijo no lo editen, no digan cosas que no deben de decir, solamente lo que dice el video, y ahora está censurando para las personas que ponen el video. Eh, pero pues ella eh, habla mucho sobre la culpabilidad de Héctor, que no se revictimice a las sobrinas, que lo que quieran con ella, con ellas, mejor que se metan con ella. Eh, porque ya que las dejen, o sea, que ya las suelten y que las dejen tranquilas, que las dejen ser, que las dejen vivir, que las dejen pasar por este proceso, porque es un proceso muy difícil. Y. Eh, también la señora dice que, eh, que le da mucha lástima a Daniela porque tiene el síndrome de Estocolmo, y que pues eso es, eh, y que dice ella, y ella no me va a dejar mentir, y de atac y, y, y pues no va a dejar de mentir tampoco porque este y de atacar a su hermana. Mejor cállate, dice, cállate la boca, y yo me quedé poniendo pues, que los ojos. Cállate la boca <laughs> se en los ojos, pero bueno, dice: cállate en la boca, Daniela. Este, porque tú sabes la verdad, entre y, y dice, y tarde y tarde o temprano va a tener uh, que enfrentar al este al ah, dice que va a tener que enfrentar al credo de Dios único y verdadero que conoce todo hasta lo más íntimo de tu corazón y de tu alma. Pues sí, eh, Dios sabe lo más íntimo de nuestras almas, claro que sí. Y también va a ver lo que dice uno, otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Lo que a mí no me parece bien es de que meta a Dios ahora sí que en sus opiniones de ese tipo, porque son más acusaciones, ¿no? O sea, que, y que, pero bueno, ahora sí que ni de aquí ni de allá. Vamos a quitar esa parte. Lo que dice que ella, Daniela, estaba sufriendo de Estocolmo. Es decir, que acusó directamente al señor Parra de, af de afectar a Daniela también de la forma que supuesta y alegadamente afectó a la hija menor. ¿Por qué supuesta y alegadamente? Porque, pues, no sabemos, nadie estuvo presente. Y todavía no hay un dictamen final. Todavía no se cierra la carpeta, todavía no se cierra el, el caso. Todavía está en proceso. Entonces, eh, pues también dijo <coughs> algo extremadamente fuerte. Y a lo mejor no pensó la magnitud de las palabras que dijo, en algo tan sencillo no no escatimó en la severidad de lo que dijo. ¿Por qué? Porque dijo que eh, le dijo Daniela Trevi, comparándola con Gloria Trevi y con la situación que ella vivió, que Gloria Trevi vivió en su momento. Dijo, "En cuanto a ti, mi Danielita mi Danielita Trevi, ¿por qué no dejas de atacar a tu hermanita? Yo sé que tú también eras joven, pero eras más grande. Yo sé que tú uh, no te podías defender, pero menos ibas a defender a tu hermana. O sea que le dijo que era eso porque era sinónimo de, pues de aprovechamiento de del de, de, de del menores. <laughs> Miren, Gloria Trevi es, ha estado en problemas, o sea, en esta cuestión legales y ve, hemos visto y sabido que se ha defendido mucho. Ahí nos da la demanda todavía en curso con, con Ventaneando, eh, con Azteca América, que este, ya cancelaron Azteca América, creo no sé, al menos el programa ventaneando no sale o no salía por ya des, después de esta demanda eh, está en una demanda en Los Ángeles donde Camille vázquez es la abogada principal que encabeza el bufete de abogados que la está representando en el, en el pleito legal en Los Ángeles California contra las tres Jane Doe's que pusieron esta denuncia esta, bueno, esta demanda en contra de Gloria, de Sergio Andrade y de uh, María Raquel Portillo. Demandó al, mismi, al mismísimo eh, Sergio también. Ya entró esta demanda también. Que por cuestiones legales y todo eso, bueno, ya habíamos hablado aquí de ese tema. Pero esta señora está en Los Ángeles, California. ¿Qué cree? Los abogados de Gloria también. Y Camio es bien buena en su trabajo. Entonces, Jorgito Carvajal le dice y le manda un mensajito y le dice: Señora, ¿qué cree yo? Yo, yo, Jorge Carvajal, yo le mandé mensaje a Gloria y a su equipo de, de abogados para decirle qué es lo que usted estaba diciendo. Yo se lo mandé. Y de ahí es de que borren todo, ya no pongan nada, ya no quiero que se haga público, como si eso fuera borrar las palabras que ya dijo, que ya todo mundo lo escuchó. Bueno, entonces la abogada Samara Ávila, después de la audiencia, sale, platica sobre la situación y que están estudiando los diferentes uh, recursos legales que pueden acontecer acontecer eh, a, a raíz de los comentarios de esta señora. Y que este el señor Parra ya les dio la luz verde para que defendieran a su hija. O sea, como que dijo: Ya, mi hija, mí no me la vas a tocar. O sea, no. Una cosa es de que hablen de él y todo eso, dice, pero ya de mi hija, pues, no se vale. Entonces, van a estar eh, ya tanto el señor Parra como Dani, pues, van a intervenir, este, los van a intervenir y ya van a ver de qué manera lo van a hacer para proceder también. Entonces, que eh, dice ella, existe un delito, que es el delito de difamación, porque si fuera lo contrario, pues, existir existirían pruebas Ah, porque son muy graves las, a, las aberraciones que está diciendo esta persona en contra de Dani. Entonces, ella no tiene nada de qué preocuparse, nada por el estilo. Ahora, ah, es, y también se estaba hablando de. El, también Samara mencionó sobre eh, los tres diferentes peritos que se hicieron, siendo unos de ellos privados. Eh, y pues que es esta parte donde no coordinan las cosas. Entonces, donde este señor les decía yo ayer que este Eloy Martínez Neri estaba dando el cursos donde pues él estaba diciendo ahí al ojo de buen cubero, échale usted el, el ojo y esto, lo otro, aquí ella. Entonces, pues ahí hubo este rollo donde dices, bueno, él es. es preparado o no es preparado y está dando cursos en línea de cómo hacer peritajes a ojo de buen cubero. Y ayer aquí les presenté las, uh, las imágenes de lo que dice la Procuraduría General de la República Mexicana en cuanto a las personas que deben demostrar su preparación antes de hacer un peritaje y cómo deben de actuar y comportarse dentro y fuera de las instalaciones donde se están haciendo los peritos, es decir, en redes sociales, igual que este, pues en su vida personal o privada, también deben de tener un decoro, uh, eh, pues con respe respeto y pues tratar a todos con dignidad. Ahora, eh, y todo esto también porque hay muchas personas que han estado hablando, que han estado diciendo mucho sobre este tema, específicamente sobre este personaje, porque eh, él salió a, recientemente que se había llevado un celular de contrabando a la cárcel, a de, al penal. ¿Y qué es lo que piensan que va a pasar que me pas entré con el y todavía se toma la foto y la postea la fotografía muy orgulloso de haber quebrado y eh, este corrompido o de haber roto las leyes? Muy orgulloso. Entonces, si estás dispuesto a hacer esto con un teléfono que no habrá o pues ya que, ¿verdad? O sea, dices, bueno, pues ya cualquier cosa puede ser posible a este punto ya cualquier cosa puede ser posible. Ahora Después, Dani, en la noche, ella hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde ella habla sobre un nuevo proyecto que están realizando y que va a estar con la colaboración de Ana Becoa, que ella es actriz, y el abogado Miguel Sanzores que tiene una experiencia con eh, pues trabajar con personas inocentes, y ellos soltaron la noticia en este así tal cual que se viene muchas sorpresas vamos a ver qué es lo que viene porque esto está aquí es donde bueno, se ve chicos, Dani muy contenta ¿No? Hola. es Ay, un video qué pelos siempre largo es que este es un live a ver la gente que te sigue a ti entonces creo que es importante que sepan Quién soy y por qué estoy aquí, ¿no? Superlateme, <laughs> super. Entonces me quiero presentar rapidísimo a todas las personas. Mi nombre es Ana Vicoa, y este, pues bueno, actualmente soy emprendedora. Alguna vez en mi vida fue actriz, pero sobre todo eh, ayudo muchísimo a las personas que están privadas de su libertad injustamente desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años eh, ayuda a muchas personas que están privadas de su libertad y creo que es algo que, que nos une a Dani y a mí, <laughs> como pueden saber. Eh, esta historia nos ha unido y bueno, yo principalmente, yo tuve un tema personal con mi familia en el cual estuve privada de mi libertad eh, por tres meses, eh, mi hermano por muchos años y mi mamá por un año. Entonces, por una cosa que no hicimos. Entonces, definitivamente esto fue años atrás, pero desde ese momento creo que llegar a lugares que nunca nos imaginamos, que igual Tú Dani, que nunca nos imaginamos, este, pues nos hace entender el dolor de muchas cosas y del México silencioso y del mundo silencioso, porque hay muchas cárceles que viven esto no nada más en México en el mundo y pues cuando yo escuché la historia de, de Dani en la tele obviamente <laughs> eh, pues decidí buscarla hace cuánto Dani más o menos no sé como unos seis meses ¿En sé verdad como, como seis meses un año por ahí decidí sí. Sí, decidí buscarla porque me llamaba mucho la atención eh, yo tengo pues por todo lo que este, pues he vivido, eh, he tenido contacto con muchas personas que se dedican a ayudar a las personas privadas de su libertad injustamente. Es muy importante decir esto. Una cosa es estar privada de tu libertad, cometiendo un delito, que cometiste un delito y estás pagando por el delito que, que cometiste. Y este, una cosa es estar en la cárcel, por eso es muy, muy fuerte el nombre, pero la verdad por un delito que no se cometió. Entonces, sí. eso es... es. Eh, y ella pues está explicando por qué ella este, ha trabajado mucho en esto y tienen una fundación en la cual hay, hay muchas personas que brindan apoyo uh, para personas que han tenido casos bastante eh, pues severos y han sido acusados injustamente. También sale, bueno, les digo, este video es bastante largo, voy a adelantarle donde aquí entra, eh, se hace la presentación ahora del de abogado. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, aquí platicando con la gente. Qué bien, qué platicaban, a ver. Pues Estábamos hablando un poquito. Me estaba presentando yo y porque Dani y yo compartimos una historia similar y porque me puse en contacto con Dani para que, pues, voy a, yo voy a dar el, context, el contexto. <laughs> Miguel es, es, eh, un abogado, <laughs> es un gran Gracias abogado, es un gran abogado penalista. No sé si algunos ya lo ubiquen. Miguel es el abogado, uno de los abogados de la del documental Duda Razonable que ha estado en Netflix. Que si no lo no han visto, véanlo. Él ha estudiado en múltiples universidades y cuéntales un poquito todo lo que tienes y el proyecto que tienes en Tabasco y todo lo que has hecho por las personas que están privadas de su libertad injustamente por un delito que no cometieron. Sí. Ah, uh, bueno. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Muy agradecido. No, y no. por la confianza que me ha dado Dani, pues igual tuana estoy muy agradecido. Eh, pues mire, yo hace como 12 años empecé a participar en una organización que se llama Innocence Project. Eh, Innocence Project. Sobre todo en el de California, en nuestro Proyecto de, California, de en Inocencia. Diego, está California, Innocence Project que fue fundado por un profesor de la Universidad de esta la Universidad Estatal de San Diego, antes estaba la Universidad de California Western School of Law. Y empezó a refundar esa organización y empezó a ayudar a muchas personas inocentes de prisión, a, a, a liberarlas de prisión. Esto bajo un estudio Aquí cabe mencionar que este donde ellos están hablando Innocence Project es el mismo proyecto que esta Kim Kardashian ha usado para sacar personas de la cárcel aquí en Estados Unidos eh, enfocado en las causas de condenas cerradas entre ellos una mala praxis gubernamental y eh, pues es lo que ha pasado eh, muchas de esas causas se han estado este, dando en México como mal comportamiento gubernamental eh, ciencia obsoleta etcétera no entonces, eh, pues empecé a participar con Justin Brooks y me fue involucrando en todo esto de los proyectos de inocencia y me invitaron a una conferencia en Buenos Aires, en Argentina. Ahí asistí, ahí me presenté con ellos y ahí empezamos a trabajar. Me empecé a, a involucrar en todo esto hasta que empecé, pues acá, fundé el, el proyecto Inocente de Tabasco y empezamos a ayudarlo. ¿no? La primera persona que liberamos se llama Luis Gustavo Cortázar Pérez. Precisamente por el delito de violación. Eh, Ay, disculpen la, la, las palabras, ojalá que no me censure YouTube. Para que una condena la pueda revocar el tribunal estatal, vamos a hablar, al, no quiero hablar en términos jurídicos para que nos puedan entender, eh, pero el, el tribunal estatal, para que pueda revocar una sentencia que ha sido dictada en primera instancia, es muy difícil, casi imposible. O sea, simple, simplemente confirman y ya no se meten al estudio, ni nada de eso. Y ahí sí logramos absolver a, a Gustavo Cortázar. Y para mí fue como que, no sé, no daba crédito que eso hubiera uh, ese sucedido. A los dos años, eh, mi maestro Justin Brock me presenta a un cineasta, ¿Te Escuchen que Roberto Hernández grabó junto con Felipe Gómez un documental que se llama Presunto Culpable. Pues yo lo había visto, nada más como ni estudiaba Derecho siquiera, Derecho es mi segunda profesión. Y, y yo decía, bueno, pues qué padre ese documental, a mí me gustaría hacer uno, pero pues hasta ahí yo ni conocía a Roberto, no estaba inmerso en este, en este, en este mundo de o en de este movimiento de los proyectos de inocencia. Entonces me presenta Roberto Hernández y, y empezamos a trabajar. Roberto me dijo: ¿Sabes qué? Vamos a. Hay que documentar, hay que saber qué hay en la cárcel. El sistema de justicia ya cambió. Ya antes era sistema escrito. No sé si se acuerdan que antes era que. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y la, y la maquinita. Y es este, imprimiendo. Tiene un ruido terrible. La cafetería, comiendo acá, desayunando. El juez por otro lado. O Está sea, terrible. Entonces pasa al sistema de oralidad, al sistema adversarial acusatorio que es. Como en los Estados Unidos, que ya hay un examen, un contraexamen, un interrogatorio, contrainterrogatorio, eh, bajo ciertos este, lineamientos, ¿no? Y se ofrecen las pruebas, ya no se desahogan por su propia naturaleza, como era antes, de que aquí está el documento y ya. Sino ahora tiene que alguien, alguien tiene que este, describir ese documento, cómo se obtuvo, que fue decidido de, manera, de una manera legal. A los peritos se les puede interrogar, antes no. El Ministerio Público tenía fe pública, era como un lotario público. Él decía que así fue y así fue y prácticamente tú ya ibas prejuzgado al, 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 al juzgado porque así era, no había otra manera. Muchas personas que padecieron una injusticia bajo ese sistema, realmente era un sistema en el que tú ibas ya indefenso, o sea, uh -huh. prácticamente eras culpable y ya. Entonces defenderte era muy, 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 muy difícil. Entonces pasamos a ese sistema de oralidad y empezamos a a investigar, Roberto me dice, oye, vamos a investigar a ver qué hay en la cárcel, qué tenemos bajo el nuevo sistema de justicia penal y el primero fue en Macuspana o sea, no es porque haya sido la tierra del presidente, como nos estaban acusando para poder, a lo mejor, dañar su investidura, no sé, pero no Macuspana fue el primero, uno de los primeros junto con Chihuahua, y empezamos a investigar y ahí dimos con Darwin, Gonzalo Juan Luis y Héctor pero y... No de pues, duda, razonable, porque con el, mucho contexto de esto y entonces, sí. este, Miguel ha sido uno de los abogados de, de esta de duda razonable y ha trabajado a la par con muchos, muchos proyectos sí. donde se basa únicamente en expedientes que son personas que están privadas de su libertad sin haber cometido un delito y donde Inocentes. el sistema se ha aprovechado. De no estamos hablando de que hayan tenido malos abogados Héctor, para nada. O sea, la abogada de, de Dani y de Héctor han sido muy buenas y han hecho una muy buena mancuerna con Miguel, que es algo que hay que decir, porque Miguel ha revisado el, el expediente. Ya íbamos como con esto, como con siete meses, pero no se había dicho, ¿no? ¿Cuánto más o menos, Miguel? ¿Siete? Desde abril. ¿tú? Desde abril, desde hace un año, es sí. Hace un año. Un año imagínate. investigando, creen. Sí, sí, hace un año. Orale. Miguel y yo de amistad, porque él y yo nos conocemos justo porque pues estoy involucrada en muchos temas de esto. Eh, conozco a Roberto Hernández, el director y productor de Presunto Culpable y Eduardo Razonable. Eh, mi abogado fue Rafael Heredia, que es el mismo de Presunto Culpable. Entonces, este Miguel y yo una noche que estábamos platicando, porque siempre andamos como en contacto, debatimos muchísimo cosas de política, siempre estamos en eso, y, y nos une pues estas ganas de querer ayudar a las personas que están privadas de su libertad y a cambiar el sistema penal de México. Entonces estábamos hablando y no sé que si salió en la tele no sabemos cómo fue pero empezamos a hablar de el caso de de, de Héctor mi cómo has visto este caso yo no soy abogada pero soy abogada de corazón eso es para los que eh, eh, pues decían ah es que cómo los, los encontraron ella los buscó cómo se contactaron ay, ahora sí resulta que sí tiene un equipo y por qué no decía nada bueno, es ellos la, eh, se dieron cuenta, encontraron la información eh, de Héctor, empezaron así como que bueno, hay muchas este, incoherencias o inconsistencias en la información y así es como empezaron a tener un interés sobre este, pues ahora sí que, eh, pues ahora sí que decir bueno, a ver, es cierto, no es cierto lo que pasó y empezar a indagar y a buscar y así es como contactaron a Daniela. Lo que viví. Como yo. Y fue vivido. Exactamente. Ahora. Nosotros no nos interesa, yo sí voy a ser súper honesta, la prensa amarillista, nosotros no nos interesa esa parte, nosotros no vemos a Héctor Parra, el actor, vemos a Héctor como fue mi hermano, como fui yo, como fue mi mamá, como son los cientos y millones de personas que están en México. No vemos esta parte amarillista, no nos importa si el otro lado es famoso, si el que está dentro es famoso. Es una persona que podemos ser tú, que podemos ser yo, que puede ser tu papá, que puede ser cualquier persona que tú quieras. Sí, 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 sí. Entonces, eso es algo que tenemos que decir y que es muy importante y por eso eh, Dani no está dando una entrevista a un medio ni nada, porque... Sí. Nosotros no vamos a esa parte, estamos, yo creo que Dani está muy agradecida con todos los medios por el apoyo que le han dado, pero claro, porque es un apoyo y creo que ha recibido el apoyo y esto se ha hecho viral y gracias a eso estamos aquí sentados los es, tres, ¿no? Hay que exactamente, gracias a eso, gracias a Dios también. Con, con las mujeres y con... En este caso, pues, con Ana, porque pasó una supresión muy legal, muy traumática. A ver, están hablando ahí de esto. A ver, vamos a ver si es por aquí. No, no porque él sea culpable, ojo, sino porque nos estamos metiendo para exponer un caso totalmente y que la gente ponga su percepción y diga, ¿no? Y ¿Sí? diga, porque yo me puedo poner ahorita los lentes y decir, ay, Ana, tra traes tus lentes porque están de moda. Pero tú qué sabes, si sí, ya te cuento que llevo dos operaciones, que este, cambia pero, todo cuando sabes pero, la historia real, sin la opinión disfrazada de toda la gente, que creo que este caso ha sido muy en especial, que ha estado disfrazada de opiniones, de personas que no tienen absolutamente nada que ver y se han metido con el respeto, volvamos a lo mismo, de dividir quiénes son, qué poder tienen, es simplemente... Vamos a basarnos en documentar las cosas La evidencia. Y en que la gente decida si el sistema lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Exactamente. Sí. Eso es lo que hemos querido. Igual lo que he querido yo desde el principio: un juicio justo. Jamás he pedido, oigan, saquen a mi papá. No. Siempre he pedido, ok, está en juicio, ok, ya no puedo hacer nada al respecto, ya está en juicio. Háganlo bien, revisen bien, no nada más porque en este caso una mujer dice, entonces ya, se hizo. No, revisa bien la carpeta, revisa tus pruebas, revisa, de verdad que eso es lo que está podrido, que puedes decir, como lo decíamos, es que aquí afuera me tocaron y, y fuiste. Y eso es lo más peligroso de todo esto, entonces hay que documentarlo, como sea que vengan las cosas. Que vengan, un juicio justo, que, que se vea. Y sí. yo creo que, que Miguel, en este caso, todo el equipo de Miguel, Felipe también, que está en el equipo, este jamás se prestarían a algo que sabemos que. Bueno, porque ahí ya viene el nombre de de pues de este productor, ¿verdad? Nos está haciendo. Entonces. Hay que modificar, modific eh, modificar o modular esos, esos criterios jurisprudenciales que son de, apli de, de, de aplicación obligatoria a los jueces y a las fiscalías para que tengan esa guía de cómo investigar los casos donde las mujeres son son y que sí pasan. Desde... Que es lo que tiene que ver con la información que viene directamente de la de los documentos que les mostré ayer de la procura procuraduría. Directamente de ahí, en estos documentos, ahí viene lo que deben, cómo se debe de, de tratar a una persona que ha sido uh, violentada, como que eh, y las... Y la, eh, las características y el tipo de investigación que se debe de hacer, cómo se debe tratar, cómo se debe hablar, porque hay diferentes, hasta el lenguaje que uno de, que usa hacia la persona que es afectada, debe de manejarse con mucho cuidado, entonces en, eh, porque es, ese documento es, un documento, es muy, muy largo, que cualquiera lo puede obtener, es directamente de, de la República Mexicana, entonces uh, uh, en eso es en la el, el, el enfoque y el, el lo que hace esta organización que ellos están. Ahora, en una parte, esto porque, porque sí es un video de más de una hora y tampoco, pues no quiero mostrarles el video completo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en las redes de Dani, están ahí este, toda la información. Pero lo que ellos, este equipo, viene junto con Felipe Gómez, es de que el director de Presunto Culpable y de Duda Razonable, y también hizo Paso de las Tortugas junto con Guillermo del Toro, pues están enfocando en eh, hacer un documental de todo el proceso de esta investigación. No solamente el proceso de, ah, él está en la cárcel, esto, lo otro, no, 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 sino de, ah, desde que inició el proceso todos los peritos lo que se dijo en cada uno de los peritos tal vez investiga eh, pues entrevistar porque es como es documental entonces entrevistar a las personas que dieron sus declaraciones que rindieron todas las declaraciones el tipo de pruebas que se mostró ¿Por qué sí o por qué no aplica la ley en ese tipo de pruebas? Entonces, él siendo abogado y teniendo un grupo de este legal bastante fuerte, tanto en México como en Estados Unidos, porque se han hecho casos en, en diferentes lugares, y creo que también fue en Latinoamérica, donde es un, este, donde van y hacen diferentes, eh, pues se, se juntan abogados. Eh, de diferentes lugares, porque obviamente tú nada más tienes el conocimiento de tu, de tu país, ¿no? Entonces, se junta con abogados para poder entender las leyes de otros países, donde también pueden eh, tener evidencia o, sea, o ser implicados en otros lugares. Entonces, en el caso de, de Parra pues están tratando de investigar de todas formas, de, eh, pues ahora sí les digo, desde, lo, desde los peritos que se hicieron, las declaraciones, y, y ojo, en este vienen las declaraciones todas, escritas y verbales, como él lo estaba mencionando, que se han hecho tanto en público como en el caso legal. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo aquí, este... Está Ana, que es ella que está aquí. Eh, pues lo que ella estaba mencionando en este caso es de que a esto ha tenido, y, y ustedes lo saben, esto ha tenido mucho, mucho alcance de los dos. Están los que apoyamos al, al caso a que haya un juicio transparente, y están las otras personas que dicen, no, es que la víctima debe ser este. A, pues, escuchada 100%, tenga o no tenga pruebas, escuche este debe ser su voz escuchada. Entonces, uh, eh, y estoy siendo un poco vaga en, en la situación porque, pues, están en proceso de, de litigio, ¿verdad? Entonces, eh, pero, o sea, hay las dos partes, los que le van a A y los que le van a B. Este, y, sea, y hay opiniones muy fuertes de los dos lados donde se ha metido mucha información de este de, pues de una de estas partes entonces eh, ya ven que hubo o, o iba a haber un documental que salió el trailer del, del documental antes de que se hiciera sentencia lo cual todos nos quedamos a ver espérame ¿cómo es que ya se supo la sentencia si se supone que no tiene la audiencia hasta en dos días más ¿Cómo es que salió ya el documental y que ya va a salir esto, lo otro, que allá y que no, que se hizo con esto? No, no fue profesional, no, que no salió el dinero de aquí, no, que no se. Entonces y hubo un silencio bastante largo, eh, fue, pues me imagino que, bueno, fue un, hubo un silencio muy largo después de todo eso y hubo eh, una orden para silenciar. Hubo varias eh, cartas para silenciar y una orden legal para silenciar a las personas que hablaran o comunicaran la información o que eh, hicieran ver, presentar la información que ya se había presentado, es decir, la presentación que había en medios de comunicación que estaban disponibles a, a cualquier persona que, la, las, que las podías tomar porque estaban por decisión propia, se hicieron públicas. Entonces, sacas la información y pues, este, si no era para defender el caso, pues estabas en lo equivocado. Eh, y estos, este tipo de casos es muy difícil. ¿Por qué? Porque de que hay una persona que es afectada, bueno, más de una persona que están afectadas en este caso, sí las hay. Ahora, que sean por las razones que se dijeron, eso todavía está debatible porque el caso sigue en curso. Todavía hay muchas investigaciones eh, o hay investigaciones y a este equipo se va, yo pienso que ya teniendo y haciéndolo, eh, visibilizando que están más de un año, bueno, ya un año, porque fue en abril, pero este equipo legal y defensores de la inocencia de las personas que vienen este, siendo acusadas sin pruebas. Es suficientes con la de que dejas la duda razonable por eso la, la serie se llama duda razonable porque es este benefit of doubt es aquí entonces con esta duda razonable de que pudo por decir una duda razonable la fotografía de la alberca es duda razonable porque uno interpreta una cosa, otro puede interpretar otro, entonces ya lo dejas en duda, no es un hecho así tal cual. No, eh, eh, la otra duda razonable es un video que presentó la, este, la hija de él, porque es duda razonable, porque no hay un acto, un hecho que se vea tal cual. A lo mejor que alegan palabras, esto, lo otro, que ya, ok, está bien, pero de todas maneras hay una duda razonable. Entonces, si en las, en la evidencia tiene esta duda razonable y no pruebas así tal cual concisas y precisas, entonces, por el derecho de esa duda razonable, es... Eh, no necesariamente tendría que estar tanto tiempo dentro de prisión nuevamente digo nosotros no estuvimos en ese lugar no sabemos si pasó o no pasó lo que sí sabemos que si sí, que si sí pasó en el evento de haber sucedido déjeme, lo voy a decir de, de esta manera en el evento de haber sucedido lo que alegan que se hizo La forma en, en que se llevó el caso desde el principio fue la errónea. Y es de ahí donde vienen muchas dudas ante el ojo público. Si de ser cierto lo que las acusaciones que dijeron, ellos solitos le echaron a perder, ¿por qué? Porque evidenciaron cosas y hubo muchas contradicciones. Ahora, si no es cierto opinión personal, también existe la difamación. Y ahora, o sea, eh, o sea eh, así como que ya, ya me voy y duré tres años eh, este, en prisión sin dinero porque los abogados cuestan sin esto y luego la libertad y luego para encontrar trabajo después de que tienes antecedentes y todo eso. No, pues así como que libre tampoco. En el evento de que sea completamente inocente también. De que hay personas afectadas, en este caso hay personas afectadas. Lo que no se sabe es hasta qué nivel y qué punto cada estas personas han sido afectadas. Todavía. Porque el señor Barra, bueno, se está estudiando esto, lo otro que ya, pero ahí no se enfermó varias veces. Y, este, y también, pues quieran que no, es un proceso tan desgastante, Dani, un proceso desgastante emocionalmente también. No está como dirían en mi rancho de enchilame otra. No, 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 no. Y mis respetos para Daniela, la verdad, como hija. Se aventó eh, y trabajando y, sin, y trabajando en muchas ocasiones, bueno, en diferentes con sus tamalitos aquí y allá, para sacar, para que tampoco le fueran a decir, ¡ay, ah, ahora tú nada más andas pidiendo dinero! Hasta para eso tuvo que tener cuidado o tiene que tener cuidado. Sí, tiene la visibilidad, pero. Eh, y, y muchas veces eh, nosotros eh, entramos dentro de esta frustración de que, ay, ¿por qué? Ya, ay, ¿qué es esto? Pero miren, como ella, eh, muy prudente, calladita, haciendo investigaciones, y de, a, a, de ahí viene esta seguridad y esta fuerza que eh, la veíamos, esta interesa, y ahora entiendo mucho. Eh, su seguridad mucho de dónde viene su seguridad pues viene de saber que es hay una esperanza palpable de que se va a visibilizar qué es lo que está pasando y me imagino que al saber ya siendo esto público el de conocimiento público que hay un equipo muy grande fuerte detrás de Daniela que van a documentar y va a salir en este, me imagino que en una cuestión digital, en un, no dudaría yo que lo viera en un Netflix. Va a haber, van a tener que tener mucho cuidado. Y recordemos que estamos en tiempos de elecciones. También puede. Todo influye, todo influye. Ay, ay, ay. Missaila Velarde dice se debería prohibir que las personas sin estudios puedan tener un cargo por, uh, público. Uh, entiendo que solo son los títeres de alguien más, pero también reciben su pago y es el, lo, eso lo paga el pueblo. Eso definitivamente que sí lo paga el pueblo. Missobaira Easter, besitos corazón, muchas gracias por estar aquí. Este mi Sayla, de acuerdo contigo. Le tocó pedrada de gratis, dice a Gloria, sí. Chumel Torres le acaba de ganar. Y todo por, este, por cuestiones de que él usó, eh, no usó directamente su nombre, algo así. Dices: instrucción universitaria al menos debería de ser requisito indispensable. Sí, cómo no. A uh, lo que es tener hocico Qué bárbaro dices, Laura Marcela. Dice, tía, ya llegué. Saludos, corazón. Bienvenida. Dice Amelia. Dice, oh, hola, buenas, buenas. Bonita tarde a todos. Amelia, besitos, corazón. Bonita tarde para ti, corazón. Y luego dices aquí, justicia para Héctor Parra, justicia para todos. ¿Qué me dices aquí? Lourdes Cardoso Maena, te mando un besote, bravo por mi Dani, preciosa, dice, esto es una bomba para todas las personas corruptas que hay en este caso, ahora sí que se agarren porque a saber se va a saber toda la verdad, a mí se me hace que de aquí en adelante, misteriosamente, las cosas de que hay perdón, hay perdón, hay perdón y se van a empezar a arreglar las cosas misteri misteriosamente y no va a haber tantas trabas misteriosamente. Le van a dar la sala con unos jueces eh, que sí van a ver el caso y las pruebas tal cual. Misteriosamente. Y se van a arreglar las cosas. Esperemos a ver si ahora sí Héctor Parra quede libre pronto. Ya ven que dicen, este yo no lo sigo en, en redes sociales, pero aquí ustedes me lo comentaron que Ramsés Vidente había dicho que en 17 meses iba a salir. Eso lo dijo el año pasado, creo. Entonces, pues puede ser que sí. Ay mi lourdes hermosa te mando un besote y luego dices aquí Yanira, porque de... hola hola creo que llegué tarde mi bella sorry no te preocupes lo bueno es de que estás aquí corazón uh, dice que esto sea un precedente para ayudar a todos los que están privados de su libertad injustamente así se, ojalá que sí y que esto les dé los haga pensar dos veces a, los, a las personas que están en la justicia, que son los que se encargan en, en asegurarse de ejercer la ley, de que puede haber un abogado en algún otro lugar del mundo estudiando este caso y usar a tu país como ejemplo de lo que no se debe de hacer. Ojalá que fuera el ejemplo de lo que se debe de hacer, pero bueno, pues... No sé si es mucho pedir. <laughs> ¿Viste, Sore, que el idiota de Sergio Mayer ahora resulta que ahora <laughs> quiere. ¡Ay, que me hablen! Todavía dice él, bien, bien, <laughs> bien seguro. Dice que me hablen. Sí, claro que me, me encantaría permanecer oh, este ser parte de ese documental. Oh, ¿Qué es lo que va a decir? Ah, me equivoqué. En, en este ay, ya me imagino, le creía esta parte y yo creí defender esto pero no sabía <laughs> casi casi así lo veo ay oh, no Dani ¿cuáles dices aquí? quisieron callar a Gigi pero ¿qué tal ha respondido la madre superiora? Uh -huh. así, así tal cual Ay no, pero solitos, solitos se, se, van, se van acomodando. Mira eh, y lo que algo que siempre mi Claudia Maldonado un besote, algo que siempre se ha dicho es la verdad tarde o que temprano sale. Por ahí dicen que la, el un refrán bastante vulgar, pero es eh, que la miércoles flota. Entiéndase lo que es. O sea, todo se da a conocer, todo sale. Lo bueno y lo malo, todo se da cuenta uno y todo sale eventualmente. Mm. Blanca Morán dice, hola, hola, sorry, llegando tarde, pero seguro, besitos, pero aquí estás, corazón, te lo agradezco muchísimo. Y luego que dices aquí, Luisa Ríos dice, hola, saludos de México, California, ¿cómo estás? Besitos hasta Caléxico, qué rico, cómo está el clima por allá con ustedes, calientito, me imagino, verdad? Te mando un abrazote muy bien, gracias a Dios el día de hoy, Enrique. Ay, Enrique Mendibel dice: Hola, saludos de la Ciudad de México, saludos, Enrique, hasta la Ciudad de México, ver ya, Ciudad de México, muchas gracias. Dice: Viste que uh, lo que sacó la hermana superior a... <laughs> hoy del esposo ándale bueno para ya voy para ya voy mi luisita dices aquí que está bien caliente ya me imagino tú estás este esta parte donde eh, jorgito carvajal ya para cerrar este tema y nos vamos para el fofo eh, eh, que luis eh, este, jorgito carvajal eh, sacó una información bastante fuerte eh, porque una de las preguntas que nos hemos hecho muchos de nosotros y aquí yo he hecho, puesto esta pregunta al aire. Dices, ¿cómo es posible? Desde que salieron aquellas fotografías donde se comparaban las de su papá biológico con el papá de es el esposo de, de su madre, es su padrastro y en cómo la sujeta eh, y dices en una forma se ve inocente y en otras dices ¿y por qué de la cintura así? a la muchachita, ¿no? Entonces, y muchos nos hacíamos esta pregunta, ¿y el señor dónde está? ¿Dónde? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ni tarda ni perezoso, o ni tarda ni perezosa la hermana, Jorgito Carvajal, él empieza a investigar y que nos soltó la primera parte de lo que parece ser que va a haber otra bomba mañana, porque, ¿qué es lo que dijo Jorgito? Dice que pues sacó que el papá... Tiene el apellido Campos y tiene el. Ay, se me fue. Es con. Zaragoza, Zar, Zárate, algo así, con algo así. Entonces, que hay dos apellidos y uno, este, que, que puede decir con cuál se va a manejar y todo eso, porque, pues, hay una persona, o sea, que el primo les daba y les daba y como que era. Eh, se oye muy fuerte la palabra, pero y lo voy a decir de esta forma para protegerme yo también legalmente de supuesta y alegadamente que este <laughs> que pues hubo estafas, porque eso es a la aseguradora del negocio de que él tenía, porque casualmente casualmente hubo un incendio y luego otro incendio y otro incendio y se cobraba el seguro y luego eh, el primo seguía dando y pagó por esto y pagó por lo otro y falleció esta, el perdón, el abogado, falleció el abogado y ahora sí, este, mira, dicen, te pones a pensar, dicen, piensa mal y acertarás, dicen que te pones, si te pones a pensar cuando se fue suscitando cuando fue el fallecimiento de la persona que los estaba apoyando económicamente a cuando Héctor terminó siendo detenido fueron cuestión de meses porque ya no tenían entradita de dinero y creo que en esa parte fue cuando ella estaba pidiendo manutención, él no le dio la manutención que ella quería algo así y ahí de ahí viene todo este rollo Y luego Jorgito también dijo que la mamá del señor, ya que se murió es su esposo y todo eso, cada quien hereda sus cosas, y pues ella empezó a ayudar y ayudar y ayudar a, a su hijo y a la familia y aquí, que viajes, esto, lo otro, educación, qué sé yo. Y ahora que la señora necesita ayuda porque no está bien de salud, no tiene nada y nadie la ve y nadie le ayuda más que la enfermera que es la que la cuida. La señora ya es de edad muy avanzada. No, no, no. Que... Pues que el, Ahora sí, ¿qué te esperas de este? Y yo, eh, eh, que ay, ya fue, ya ni sé cuándo, fue hace dos años, tres años, ya ni me acuerdo cuándo se los dije, pero aquí lo mencioné en su momento, dices, a mí, y, y, y lo mencioné, a mí se me hace más sospechosa la... O sea, se, yo pienso que sí fue afectada la hija menor de Parra pero no necesariamente por su papá biológico porque por algo ella no quería tener una o sea eso es una alarma una alerta roja porque ella no quería tener una eh, un acercamiento y no le caía bien es una alerta roja como papá como madre de familia dices por qué no ¿Qué es lo que pasa? ¿Te ha hecho algo? Serían las preguntas coherentes que pudiera hacer una mamá preocupada por sus hijos, digo yo, no sé. Y lo dices este aquí, Rosalía, dice, El, qué cínico este tipo es, un oportunista que uh, ya no sabe dónde meterse besitos. Faltan likes, le pones. Dices aquí, Alma Leticia dice: Yo, como soy emprendedora, voy a abrir mi consultorio psicológico. Ay, mira qué bueno. Para hacer diagnósticos, se va a llamar. ¡Ay! ¡Ah! está haciendo! ¡Qué sarcástica! Se va a llamar Renoco de Buen Cuero. Diagnósticos a modo, vara, vara. ¡Ay, qué bárbara! Y yo creyéndote. Dice, a Gigi nada más le rasca poquito y encuentra todo el cochinero. Te mando un besito, mi Rosa. Eh, Rosa, ahora sí, cómo no. Y solito ha salido toda esta información. Dice, voy a fichita, resultó el marido modelo de la chiquillada. <laughs> Sorpresas que da la vida. Dice, por cierto, descuento. Actriz sin talento. <laughs> y vas a empezar... No, qué bárbara. Dice, Zacarías, muchas gracias, Rosa este, Laguna, te lo agradezco. Zacarías, exactamente, ese señor Zacarías o campo o Zacarías. Estoy de acuerdo contigo. Oye, bueno, pues ahora ya vámonos a lo del fofo, que es a lo que vinimos. <laughs> Ay, este, este caso, fíjense, he estado eh, tratando de saber conocer quién es este muchacho, tratar de entender. Eh, ay, pero no. Hubo una entrevista muy larga que él hizo en dos ocasiones. Eh, una hace eh, cuando todavía no era famoso en redes sociales y la segunda cuando ya era mucho más famoso después de lo que pasó lo del puente en Guadalajara. Lo que no soporto y no toleraba que después de cada palabra decía la palabra, güey, uy, no. Dices, es que no hay otro vocabulario que puedas usar. Pero pues eso también me hace entender muchas cosas. Y, y una de las cosas que dijo en ese momento es que si eres famoso y no lo puedo poner porque no es mi contenido y no tengo la autorización eh, de parte de ese canal para pasarles el audio ni la ni el video. Pero, eh, pues, este, eh, en, esa, en esa entrevista él dice: Es que es más fácil tener vistas por algo que haces mal que por algo que haces bien. Si quieres crecer en tu canal, haz las cosas mal. Para que crezcas. Y dice él: Yo iba y gastaba esto y esto aquí, y no mostraba las cosas aquí y allá, y pues me iba más o menos, pero nada más. Y pasó el rollo de lo de Carelli, que le di dinero para que se fuera con él, el, el, dice él el, el vato, que no me gusta mucho esa palabra, que digamos, pero sí que le pagué con eso, y no, pues me aumenté no sé qué tantas vistas. Y muy orgulloso, porque aumentó tantísimas vistas. Ahora, ¿de dónde viene él? Él proviene de tres generaciones por parte paterna de dinero y eh, algo parecido por parte de su mamá, gente millonaria. El papá, pues es, eh, él fue eh, un concesionario, eh, él hizo muchísimos de millones de, de pesos después de la reforma eléctrica, ya tenía dinero y ya venía de dinero, pero de, hizo después de la reforma eléctrica que hubo con Enrique Peña Nieto. El expresidente de México fue donde sacó muchísimo dinero el señor y empezó a haber pues mucho, mucho movimiento de dinero durante esa, ese sexenio. Y bueno, dicen ese y el anterior. Creo que fue eh, Cedillo, si no mal recuerdo. Entonces que hubo mucho dinero que empezó a generar. Y fue cuando empezó a invertir más en la industria petrolera. Entonces, de ahí empezó a tener, a hacer sucursales en Hidalgo y en otros estados, en otras áreas, de esta gasolinera que se llama Popo Gas. Y este tiene más de 100 sucursales de gasolina, de gasolineras. Imagínense el dineral que se hace por gasolinera eso es por parte del papá por parte de la mamá eh, eh, han tenido pues ellos son dueños de unos zapatos de para los que usan los de seguridad o los militares imagínense eh, que se llaman ten pack y que es un calzado muy famoso industrial viene mucho dinero porque son ese calzado es bastante eh, eh, requerido por muchas compañías que sea específicamente ese tipo de calzado. Entonces, pues dinero para aventar para arriba y la señora que su, es y en lo que yo entiendo después de esa entrevista que él hizo para ese podcast o canal de, de YouTube. Es de que su papá era el que lo detenía mucho de hacer sus locuras que él tiene mamitis por lo que él dijo y que tenía una relación muy cercana a su madre pero que en realidad el que pues sí lo detenía era su su papá y que la relación entre él y su hermano y su hermanastro eh, su medio hermano perdón es es buena pero distanciada o sea, no están así que muy cerquita que digamos, ni nada por el estilo. Que porque son muy celosos de sus amistades. Ay, perdón. Eso fue lo que él dijo. Entonces, pues su padre, cuando él se hace multimillonario con esta reforma y todo eso, eh, pues le dio absolutamente todo a su hijo. Y su hijo presumía en redes sociales después de que empezó a darse cuenta de que todo esto pues generaba likes y todo eso que el señor le dijo no te estés exponiendo sobre estas cosas. Y supuestamente este muchacho se va para Europa, tiene una novia, vive allá por un tiempo y estaba muy bien emocionalmente. Eh, cuando él termina con ella, él se regresa y es cuando empieza todo su despapalle a despelfarrar el dinero y todo eso, porque él presumía de las botellas de champán que se, be se bebía de 13 mil a 15 mil eh, pesos por botella. Entonces, y que gastaba más de un millón de pesos en fiestas o a a invitando amistades y todo eso y presumiendo sus animales exóticos, los carros de alta gama, todo, todo esto. Entonces. Uh, y algo que su papá siempre le dijo a ti, nadie te puede decir que no y tú puedes hacer lo que tú quieras. Es por eso que después en un tiempo, él sale en un video diciendo, yo soy Dios, no hay nadie que tenga más poder que yo, mientras que ustedes tengan a su familia, mientras a sus papás que andan trabajando, pues yo ando aquí haciendo esto y esto y esto con estas mujeres, etcétera, etcétera. Entonces. Después se dice también que él tiene una empresa donde él vende, genera seguidores y likes. Eh, se, en muchas ocasiones, ustedes han escuchado tanto, ya sea por, eh, por cualquiera de sus youtubers favoritos, ustedes han escuchado que dicen, ay, me están... Eh, me están eh, quitando likes, que yo se los he dicho que a mí también me ha pasado, que ay, me están robando los likes, o que es, me están desuscribiendo las personas, que eso a mí me ha pasado uf, múltiples veces, en muchísimas ocasiones. Eh, y esto es real, porque hay, hay empresas, hay compañías, como la de este muchacho, que se dedican a desuscribir personas de canales para suscribirlos a los canales a los que. Ellos pagan y dicen, ay, pues yo quiero contratarme, no sé, este, yo te voy a pagar eh, mis precios, mis tarifas son estas, ¿cuántos quieres? ¿Quieres monetizar tanto dinero? Son tantos suscriptores, son tantos likes para que haya coherencia en el algoritmo o las vistas, qué sé yo, y tú le pagas a él, en su compañía, su empresa, y ellos hacen su trabajo, eh, la gente que él tiene bajo él contratada, y desuscriben de unos canales para suscribir a otros. O sea, estas empresas sí existen, entonces él es un dueño de una de esas empresas. Es por eso me imagino, entiendo yo ahora que a lo mejor por eso es tan fácil él tener tres millones de suscriptores, qué sé yo. Entonces a, a raíz de todo esto que ha sucedido con él, eh, él también dijo no pues que yo tengo artes marciales, experiencia, y que esto, lo otro, aquí y allá. Pues la compañía, él, él estudió efectivamente artes marciales y eh, la, la asociación o la, la el lugar donde él iba la organización de artes marciales vital fight eh, que está a, en Guadalajara pues ellos ah, dieron un sacaron un documento el día de hoy diciendo que se deslindan completamente de él que él en su momento en el 2003 tuvo una competencia junto a Baldac Uh, ruso en Guadalajara donde él tomó el campeonato porque ganó esa, esa competencia y que le van a quitar el campeonato y que este pues es lo las acciones que es este eh, hombre tomó eh, co en contra de esta mujer en el estacionamiento pues eh, no tiene nada que ver con el lema o de lo que son las artes marciales y, o los valores que eh, contradice todos los valores esenciales de las artes marciales como la, es lo que la institución promueve que es el respeto, integridad y el espíritu deportivo y ya no quieren saber nada de él y se deslindaron completamente de él. No es la primera vez que este eh, esta persona ha estado arrestada, pero en otras ocasiones, pues sí ha sido, sí fue arrestada y uh, lo que hicieron es de, le pusieron una multa y servicio comunitario y en otra ocasión, porque creo que fueron dos veces que estuvo arrestado, eh, nada más le dijeron no no lo vuelvas a hacer y ya este no importa y se fue a las dos tres horas y ya se fue. Y él ha ido a diferentes lugares, tanto en Tijuana como en Guadalajara. Él anda viajando por todas partes del mundo en su jet privado. Y también él dijo que siempre cuenta con un equipo de seguridad, normalmente entre 10 personas por cada uno de los miembros de la familia. Pero a raíz de que hizo y cerró las redes sociales, porque él dijo que era bastante inteligente para usar sus redes sociales, que él, eh, pues, él decidió, no no tener las redes sociales eh, él no postea inmediatamente entonces cuando se hizo lo del cierre en el puente allá en Guadalajara él dice y que todos sus amigos eh, porque dice los niños uh, como dijo los niños like uh, rich money rich kids y dije ay es que ni siquiera lo puede pronunciar bien pero bueno eh, dice él que los niños ricos tienen muchos amiguitos así como él, tipo niños ricos, niños bien, niños de papi, eh, que pues decidieron cerrar todo el puente, eh, impidiendo un acceso, lo que se reportó por horas, a lo cual él dijo que no era cierto, que solamente fueron como cinco minutos mientras que él hacía su TikTok y que ni siquiera fue idea de él que fue idea de otro amigo que le dijo, ay, mira, este lo hizo un shark, no sé qué, y mira, esto es lo que, este, él es lo, lo hizo y tuvo tantas vistas. A lo mejor si tú lo haces, tú tienes más vistas. Y que solamente por eso lo hizo, por su TikTok. Que él estaba en Los Ángeles, California, cuando él... Él mismo posteó eso y dice: Y no fue tanto lo que pasó, porque nada más fue uno o dos minutos, sino por lo que dije. Entonces, de ahí fue que él recibió su A, ah, lo cual él negó completamente, de una NASA por parte del cartel de, de ahí, de, eh, de uno de los carteles. No voy a entrar en nombres específicos, pero en uno de ellos. Y luego le dicen. Oye, pero tú no tienes un, este, no, no lo recibiste así tú por escrito, tú lo escuchaste que te dijeron, dijo, no sé, le hace, el, oye. Eh, porque tengo mi WhatsApp business y tengo mi WhatsApp este y tengo como 10 números de teléfono y la verdad, pues ni supe, yo no, si no es un, nombre, un número que, que yo sé, pues no lo contesto. Y que pues tiene como 10 números diferentes y que pues él no contesta los números, que no conoce. Pero por si sí, sí o si sí no. Este, que les reforzaron la fuerza y que él tenía 30 personas de seguridad y 20 cada otras personas de la familia. Y que le dijo su papá: Pues ni modo, pues qué vamos a hacer, pues nada más a contratar más guardias. Y que se contrataron más de seguridad y todo eso. Entonces, ¿qué de ahí han hecho? Y luego les digo que pasa lo de Carelli, pasan diferentes situaciones, diferentes cosas, que ya se ha visto él involucrado en todo esto, y de ahí viene esta altanería que él dice: bueno, es que vende más ser una mala, o sea, hacer, eh, causar problema, que eh, ser una persona que, eh, que hace el bien y que esto y que el otro aquí y allá, que eso no deja. Entonces, esto. Todo esto para darles un contexto de quién es eh, o de dónde viene este personaje, porque la verdad yo no conocía nada de este personaje, nada absolutamente. Entonces, eh, para entender un poquito el porqué de dónde viene y, y de la pues de la altanería y lo déspota que puede ser esta persona. Bueno, pues eh, lo que pasó o la situación que se dio con este personaje es de que los elementos de la policía investigaron de la Fiscalía del Estado de México. Ellos detuvieron en Naucalpan a este personaje, a Rodolfo, el Fofo Márquez, por haber agredido a golpes a una mujer que por un, eh, por un accidente bastante leve, la verdad fue un accidente bastante leve, eh, con, que fue un espejo. Eh, creo que el, el, la camioneta de él era un Porsche o algo así. Ah, la señora le golpeó el espejo, pero fue de esos que no, o sea, que se voltea para atrás el espejo, donde él hace el roce, no se quiebra, nada más se da la vuelta para atrás. Y le dice, no te preocupes, le hablamos al seguro, esto, lo otro, aquí allá, y ella saca, este, se va al carro, donde ella se da la vuelta para ir al carro, él la agarra y le empieza a, a golpear, y como que se cansó, y luego le empieza a dar con, con una hazaña, con una forma desmesurada de, eh, de fuerza. Ahora, si en esto nosotros, en un. Eh, que lo tomen en cuenta. También ahí la fiscalía, cuando se haga el juicio, que es el día de mañana, se va a empezar, eh, se va a decir cómo se va a empezar a procesar todo esto, eh, pues que se tome en cuenta que sus manos son arma letal también, porque él tiene el conocimiento de artes marciales. No es una persona que se esté peleando tal cual como yo, como otra persona que no tenemos conocimientos de artes marciales. Y él sí, él sí las tiene, entonces sus manos, sus pies, su cuerpo es un arma letal. Entonces esto también debería de, o se debe de tomar en consideración. Ese paréntesis ahí lo pongo. Pero pues él agredió a esta mujer. Entonces este influencer este, fue a, trasladado al centro penitenciario de la reinserción. Ay, no lo puedo decir. Reinserción. Social de uh, Tlalnepantla del Estado de México, donde, pues, esto eh, presentó, esta se presentó ante la autoridad jurisdiccional, quien va a determinar cómo se va a hacer todo este proceso, ¿verdad? Cuando él se presenta el día de hoy para decir qué es lo que va a pasar, este, para decir, bueno, tienes algunos argumentos, quieres hablar, quieres decir algo, él dice, no, no quiero decir nada por el momento, pero ya no tenía la sonrisa que tenía antes, lo cual pues esto han estado generando muchos memes en las redes sociales. Eh, y pues también salió a hablar la persona agredida y todo esto cabe mencionar que salió el 22, sucedió el 22 de febrero no fue hasta eh, tiempo reciente que todo esto sucedió y por qué sucedió y cómo se, eh, cómo es que nos estamos dando cuenta hasta ahora es porque uno de los testigos que habló que vio presenció estuvo ahí y que atendió a la señora eh, fue la de la persona que este dijo sabes que es que no hay no puede ser que esta persona siga libre y hay que traer justicia. Si no ha sido por ella que lo pone en redes sociales, esto se viraliza, no nos damos cuenta de lo sucedido y nada pasa y nada hubiera pasado. Entonces, eh, pues esto fue de que está, ah, porque también tiene entrenamiento de boxeo, este, esta, esta persona parte de las artes marciales y pues ah, les digo que pues es un arma letal. Entonces, todo esto fue por... Eh, de, por ese problema que hubo de tránsito, si es que fue tanto problema de tránsito, y pues le pateó el rostro, lo cual esto le dejó eh, afectaciones muy fuertes en la cabeza, le provocaron una fuerte hemorragia y eh, pues ella terminó, eh, diferentes testigos la ayudaron, la llevaron al, este, fue al hospital, donde pues fue atendida posteriormente. Ahora les voy a mostrar uno de los videos. Tuve que censurar por, eh, porque a YouTube no le, va a gust no le gusta el ver nada de sangrina por el estilo. Tuve que censurar la cara de la señora porque estaba en una situación bastante, eh, pues bastante fuerte como para mostrar eh, las imágenes de ella. Entonces, por el mismo respeto. Y saben que la segunda parte voy a quitar el, el audio. Porque eh, no quiero que que escuchen eh, la, las malas palabras que dicen, porque estaban los testigos muy enojados, con justa razón. Pero miren, aquí se los pongo. Déjenme aquí. No traes papel. ¿Pero, pero qué le, le pegaste a su coche? ¿o ¿Qué pasó? Ay, Lo que pasa sí. es que entro yo y estaba estacionada ya aquí. Entonces, al entrar, el espejo se volteó no se cayó ni nada. Yo sabía que no era tan grave. Sí, 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 sí. Me bajo y la chava no se baja y le comento. Oye, este... A ver, hermosa, espera. Ay, no. Cuando no, vengas aquí... No, ¿Quieres que te llevemos al hospital? Ay, no, 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 yo, no yo vi no, cómo te tiró, no manches. No, no, te pateó en el, el te, piso. Te el no papá está papá, no, loco. Maldito. Lo no, gracias, sabes granos? que cuando vengas aquí... Pero en buen plan, ¿eh? Le dije a la chica, estaba, no sé si la, me esta, estaba la chica sola, agua, por favor. y le dije, oye, ¿sabes qué? Cuando vengas aquí, plata, de meter tus espejos, porque muy justitos, déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que yo me no iba a ir, no, yo me imagino, le dije, voy a sacar mis papeles. Y dije, ¿pero sí le vas a hablar al seguro? Sí, y iba viéndole al camionete, y me dice, ¿qué se me hace que no? Y ahí empezó a patearme. No manches, no pero paró, como no paró, no paró, no. aquí pueden ver donde ella va a entrar al carro y empieza, y le empieza pero fíjense, fíjense la severidad de eso, que el otro carro está bien cerquita, y como que ah ya se cansa, ya todo y luego, este ah bueno. ay, perdón ¿eh? este, y aquí es donde la gente va, los otros este, conductores van la lo quieren, este, ayudar y luego este pues la, la conductora la que iba el que es novia me parece iba manejando y empieza y se arranca y luego lo ayuda a escapar entonces lo que dicen estos conductores en otras palabras es que dice entre todos lo hubiéramos eh, agarrado y hecho bola pues porque este esto es uh, es imposible o sea no debe de pasar y fue tanta la agresión hacia ella que todavía estamos hablando abril y esto pasó en febrero y todavía tiene secuelas. Bueno, es que fue brutal. Poquito más y no la cuenta la señora. Estás hablando de una fuerza bruta con una persona que es a lo mejor el, y la señora se ve delgadita, frágil. Ahora si le una, si le agregamos que no estaba ni en posición y la agarró completamente descuidada porque ella, ella iba a abrir su vehículo para sacar los documentos. Entonces ni siquiera que digas bueno, estaba bien plantada, posicionada, que se pudo haber agarrado de algo. No. Traía sus manos ocupadas. Llega este, le empieza a dar sus puñetazos y luego como que se cansó y lo agarra como si fuera eh, el, el costal este que usan para golpear de boxeo y este personaje ha presumido muchísimo que hay mis gasolineras esto que mis gasolineras lo otro y que si tengo esto y que todo esto entonces eh, y él pensó él pensó que no iba a pasar nada porque porque miren, o sea, la foto de él tiene algo de sonrisa en su cara. Penitenciario de la reinserción Social de pantla para detener, o sea, la situación jurídica de este señor. Rodolfo N. Aquí, pues ya no tan sonriente. Porque ya tenía un día ahí. Y es lo más que él ha durado. Pero miren, él ha presumido cuánto. De cuánta cantidad de, de veces y, y todavía dijo es que nosotros tenemos tantos negocios que ustedes ni siquiera sin saber están consumiendo lo que nosotros este lo que nosotros somos dueños si es que me pueden echar hate, todo el hate que quieran pero pues yo de todas maneras estoy generando dinero de ustedes entonces, eh, pues aquí viene Carlos, el, el Jiménez, que es el C4, él da a conocer la información eh, y todo esto y que sale después de que se empieza a ser viral, y luego pues dice, sí, golpeó a una mujer, eh, primero le dio los puñetazos, después se cayó al piso, la pateó, de ahí volvió a pegarle con el puño y eh, pues huyó. Del tiempo después obtuvo una orden de aprehensión este, contra él y pues ahora él estaba detenido y esto pues fue encerrado en barrientos. Y él sonriente, porque no me va a pasar nada, nada me va a pasar. Y luego dijeron, no, pues miren, ay no, y luego que muestran este documento, este Carlos Jiménez, muestra este documento de que pues cuando son de ingreso, ¿verdad? Que tienen que tener un... Un registro de las personas que son ingresadas al, al reclusorio. Lo que llama la atención es: miren la firma de él, porque dice nombre y firma. Y viene una eh, un pues mixto. El pues, el no, mayúsculas y minúsculas. Viene su huella eh, y luego la firma. Fíjense, la firma. Y luego abajo eh, dice: Se le hizo conocimiento a mi abogado Marco Santinel. San, algo así. Santibáñez. Ah, ¿qué es Santibáñez. Ay, es que es bien difícil entender. Santibáñez. Porque eh, entiendo que esa es la cosilla, esa es una ñ. Eh, entiendo que esa es una ñ. Entonces, pero. Esto es lo que ha causado muchos muchas risas, muchos memes por eso. Dice, bueno, tendrás mucho dinero, pero se nota la preparación. No hombre, pero si la ortografía. Y miren que yo tengo mala ortografía y trato de hacer lo mejor que puedo. Porque duré muchos años, no podía no escribir correctamente. Porque, pues, me enfoqué en estudiar el idioma, eh, de aquí, o sea, no de que no lo hablara, ¿verdad? El español. Que la verdad me ha ayudado, a mí, mi YouTube me ha ayudado muchísimo a aprender eh, y mejorar mi ortografía, poner los acentos donde deben de ir. Hay muchas cosas que han, que han cambiado de la ortografía que, que apenas estoy aprendiendo. Pero. De perdido sé si lleva C o S o Z. Hizo. <laughs> y escribo con las reglas de ortografía de la primera es mayúscula, luego llevas un punto y luego llevas la... Co, y que si hay comas y que... Pero bueno. Porque mi nivel de español educativo no es alto. Nada más hasta secundaria lo que aprendí eso cuando andaba de chismosa con mis compañeros de clase pero eso es lo que o sea eso me hace pensar qué nivel de educación tendrá para que escribas así o será que todo se le enfoca o se basa en electrónico porque puede pasar que todo sea cuestiones electrónicas también verdad bueno, ahora, ¿qué cosas han salido? Varias. Después de esto, ¿qué pasa? Pues que sale en Tijuana y estuve investigando un poquito y a los tijuanenses que anden por aquí, corríjanme si estoy equivocada, pero por la locación sale esta manta, que es en un área bastante concurrida de la ciudad de Tijuana, en un eje bastante concurrido de la ciudad de Tijuana. Sale esta información. ¿Qué es lo que dice esta información? Dice: vuelves a tocar a una mujer y esto te va a pasar a ti y a tu familia en Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, o donde te encuentres, un en chimorro, a Lucín Fofo Márquez, atentamente, los de la casa. Y esto venía, eh, esta advertencia. Venía un hada con una cabeza humana en el puente. Que después hubo las personas investigando y todo eso, ¿verdad? La policía. Pero eh, vino esta advertencia. Entonces dices, bueno, ¿será o no será? Eh, ¿Que se va a enterar? Ahora, si también hay una, hubo un in, otro influencer, amigo de él en su momento, no sé si todavía son amigos o no, que se llama Hot Spanish. Este otro influencer, esto creo que fue de hace un año, que salió un video donde él habla de, de lo que él hacía hasta el momento que lo detuvieron, que él le ponía sustancias a las bebidas para llevarse a las chicas a la cama, por decirlo bonito. Porque según él, en su mente retorcida, decía, si las muchachas acceden mientras que estén bajo la influencia de, pues no es una acción. Y no puedo decir la palabra completa porque a YouTube no le gusta es consensuado básicamente y que él hizo esta advertencia y habló en diferentes ocasiones y dijo en diferentes ocasiones a su mamá póngale atención, póngalo en no sé qué y que bueno empieza a hablar este muchacho, déjenme ver mm. es muy largo el video, no se los voy a poner todo, simplemente las primeras palabras que él menciona porque ya no los voy a entretener, eh, no los voy a entretener mucho más. Eh, yo sé que el día de hoy sí me largué muchísimo y les ofrezco una disculpa por el alargar el programa tanto tiempo. Normalmente me gusta el programa chiquito, cortito de una hora, pero sí quería ya sacar esta información, que no pasara más tiempo. Déjenme, aquí está. Vamos a ver qué es lo que dice este jovenazo por aquí. Vamos a abrir este, que esto fue si, si estoy bien informada fue de hace un año aproximadamente. Las bebidas para luego dárselas. Es lo que le pasó. No, no nadie, pues, Díganme si lo si lo escuchan, no sé si lo escuchan. Eh A ver, déjenme ver, porque se me hace que tengo que compartir con otro, con el audio. A ver, ojalá que se escuche. Ok, pues el ponerle, el ponerle esa mamada en las bebidas es, es hacerlo, es básicamente, una, es lo mismo que hizo él, güey, ese güey por emborrachar, ¿no? porque la morra estaba, porque la morra estaba emborracha se lo cargó a la chica van a terminar en la casa van a terminar mal yo te dije y tuve una plática seria contigo sobre lo el tema ese güey te lo dije güey otra cosa que le está haciendo está intimidando a las personas que han grabado conmigo en algún reto que les he regalado dinero pagándoles para que hablen mal de mí tratando de difamarme te pagaron para de mí su única escapatoria ahora va a ser tratar de mentir a mí me bueno, ir con tal de él salvarse y no, no voy a ser partícipe de eso. Estoy harto. La razón por la cual yo me alejé de Fofo fue porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas. Para Escuchen eso. Dárselas. Esa es la verdadera, la verdadera razón. razón. Y yo hablé, yo hablé con, con él, él y yo se, se lo, lo dije. Se lo y aquí tengo las, las pruebas, pruebas cuando me estaba haciendo en me la me llamada. Da. Sí, güey. Sí, la neta verdad, te, te, te lo te digo, güey. Sí, sí quería parar la amistad, güey. Te lo confieso, cabrón. Sí la quería parar. Pero no es porque me caigas mal, güey. No es porque te tenga algún rencor. No es porque, porque digas, ah, che, fof, me. No, cabrón. Me está diciendo que se escucha doble y, y les ofrezco una disculpa. No sé por qué se escucha doble pero gracias por, por mencionarlo eh, aquí lo que él dice esto es lo que él dice que él le ponía bebida le ponía este a su a, este polvitos a las bebidas para llevarse a las a las damas a, a hacer lo que lo que él quería hacer con ellas y habla por lo que se dice es múltiples ocasiones. Múltiples ocasiones. Entonces, aquí hay tela de porque ahora los cargos que supuestamente lo están haciendo de algo agraviado, este, ¿cómo le decían? Este, como por un problema de tránsito, algo así sencillito. Eh, pues ahora en esta audiencia están terminando el futuro, se determina mañana, porque la fiscalía pues está tratando de imputar un intento de tidio fe y lo demás, porque no puedo decir la palabra completa, este, por los golpes que la mujer recibió eh, y porque porque salió uno de los, los testigos. En su en voz, la, y está la audiencia ahí disponible, donde ella dice es que le dijo, eh, porque cuando le estaban gritando a él que, que la dejara en paz, él decía Déjenla, dejen de estar defendiendo a esta pinche vieja anciana, déjenme la este la voy a amar. O sea que la va, la va, y la iba a desvivir y que si se meten, los iba a desvivir a todos. Eso es, eso es cosa seria. Entonces, eh, eh, pues fue cuando les digo los automovilistas se separaron y todo eso. Entonces el día de mañana se va a saber el paradero. Él tiene el cuenta en este momento con nueve abogados que lo están, están buscando o tratando de ver cómo va a funcionar las cosas su abogado Eric Rueda, pues él dice que obviamente sí él está bastante eh, se arrepentido de lo que él está diciendo, pero lo ha dicho en privado, no lo ha dicho públicamente, pero que sí está muy arrepentido de sus declaraciones, de lo que, de sus acciones. Como que por qué no lo ha dicho entonces en público? Bueno, yo no entiendo en leyes, pero ¿por qué no le ofreciste una disculpa a la señora cuando la tenías ahí frente? Porque la señora se presentó en el juzgado y lo vio cara a cara. Entonces, eh, y luego estaban diciendo, los abogados de él estaban queriendo buscar que si eh, las marcas todavía le duraban dos semanas más, le pueden dar de dos a tres meses. Y que si se tardaban un poquito más, unas tres semanas en, en sanar, de cinco a seis meses, si, es el, si le quitan lo que es el femicidio tentativo. Porque si le ponen eso, es de 40 años. Pero imagínense. Y luego viene desde febrero. O sea, ¿por qué no cuentan desde febrero que tiene marzo y abril dos meses con las heridas? <laughs> ¿Qué cabeza cabe? ¿Qué frustración? Ay, necesito tranquilizarme porque si sí me acelero. La verdad, me acelero. <laughs> Les queda una impotencia. Da impotencia. Eso es. Mm. Ay, bueno. que si conoces a Carvajal en persona? No, corazón. Si he, si he tenido el gusto y el placer de platicar con él eh, en privado, pero no, eh, no, no lo conozco en persona. No tengo ese, ese placer de, de poder darle un abrazo. No, no, todavía no. Patricia, el ¿no? hola, corazón. Dice, saludos a bonita tarde. ¿eh? Listo, mi live. Se te quiere. Hoy sí te pude ver en mi voz. Gracias. Yo también, hermosa. Muchas gracias y este, agradezco mucho tu tiempo. Dice, suena la película Beekeeper. Ándale. <coughs> Ándale. Dice, me enteré de muy buena fuente que entraron a casa. ¿No es cierto de Max? Ay, ay, ay. Muchas gracias este, por decirlo, juve, eh, eh, Juventina. Le, le voy a mandar mensajito. Apoyen al canal con su like. Ay, muchas gracias. Soy nueva, saludos. Flags te mando. ¡Ay, qué hermoso gatito! Los esos ojos. <laughs> te mando un abrazo. Muchas gracias por tu suscripción. Ay, qué hermoso. Ya, dime dos likes. Ay, muchas gracias, corazón. Norita, dice Nora Vega Venegas Almeida, dice hola Sori Chat, ya listo mi like, acompañándolos, muchas gracias, te lo agradezco mucho, muchas, muchas gracias. Mi blanquita Oscar lo haga, dice: Hola mi soria hermosa aquí presente, listo mi like, te mando un abrazo y todo mi cariño, mi Blanquita Bella. Dice, bravo, Sorry, tienes público nuevo, services refrescos eso nomás le queda a la productora. A mí no me queda. Les agradezco a todos ustedes que me están acompañando eh, el día de hoy. Yo sé que son temas bastante fuertes, pero sí quería este, desmenuzar los dos temas un poquito. Eh, sé que no me he tardado mucho en hablar de, del tema de, de Héctor, porque quería asegurarme que tuviera la mayor cantidad de información junto antes de, de traerles la información. Dice todo eh, eh, que dice aquí Alma. <coughs> uh, todo el que tiene algún grado de campeonato está considerado como arma blanca, boxeadores, luchadores, exactamente. Bueno, ahí no, está, eh, Yorka Marcos en su momento decía, yo no me voy a poner a las patadas con esta persona que no sabe por qué, porque yo sí sé de artes marciales. Yo le golpeo, la que va a terminar este, en la cárcel soy yo. Pero con las amenazas ah, eh, que le dieron, hasta aquí llegó, ¿tú crees? Tú crees que si sí haga algo, ay no sé, porque esa ay mago, mago, yo mango, mango petacón, <laughs> mango negro, <laughs> saludos corazón. Entonces no, no. Ojalá y entendiera y le bajara un poquito la prepotencia. Ojalá. Un empujón más fuerte y la pudieron haber atropellado. De verdad que sí, el carro blanco que venía atrás, o sea, que venía pasando, ha de haber sentido la señora el aire, pero bueno, como estás tratando de defenderte que no te destroce, pero con la hazaña que le pegó. No, 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 no. Ojalá la señora se haya puesto las pilas y acusarlo por intento de... Bueno, eso es lo que están buscando la parte de la fiscalía. Entonces... Entiendo que ella sí va por eso. Ay, ah, el hermano estaba de vacaciones. Bien a gusto. Mira, tía, sorry. Uh, sorry, más. Dice: Ese tipejo es un peligro para la sociedad. Es un muy, uh, a mi rey, el resultado de unos padres complacientes crearon un criminal. Exactamente. Que la señora también ha tenido sus problemas con la ley por los animalitos. Este ilegales. Los eh, leones, leopardos, cocodrilos. Eso no es un flancer, es un animal. Una, pues sí. Iba a decir un comentario, pero mejor no para no meterme en problemas legales. Dice: sorry, la mujer uh, que lo ayudó a escapar también debería de estar. Ah, sí, definitivamente que sí. Y mi pregunta es: ¿dónde está? ¿Dónde está ahí en este momento? Ah, porque la muchacha. Por lo que estuve buscando, se dice que es otra influencer eh, y Nueva Rica también. Por lo que se dice. Sorry, las camionetas ni siquiera... No, no era de alta gama. Ana María, besitos, corazón. No era de alta gama. Así que digas, ay, no, me va a salir, no sé, 275 mil dólares en arreglar el espejo. No. Bueno, y aún así, teniendo 100 sucursales de gasolineras, ¿qué serían 250, 275? Ahí el Sonso este, este muchacho, dijo, ay, me cobraron 36 mil pesos por cerrar el puente. Ay, mejor me hubieran dicho y lo hubieran cerrado todo el día y decir que era para una filmación. Me salía igual. Dice María Magdalena López Esquivel. Hola, sorry. Muy buenas tardes. Bendiciones. Listo mi like. Chat, no olvides dejar su like. Ay, gracias, gracias, corazón. Te mando un besote y un, y un abrazo. Dice, pobre señora, dijo que le quebraron eh, una gran cicatriz en la frente. Ah, que le, Ah, sí, que le quedará una gran cicatriz. Es que fue tan fuerte para empezar el golpe que se llevó en el pavimento. La, el puñetazo que se lo dio completo aquí y les digo no puedo mostrar las imágenes porque no está permitido es, son fuertes y la, ella trataba de limpiar si sí, de por sí dicen que la cabeza es muy escandalosa en ese tipo de cuestiones verdad pero la limpiaban y haz de cuenta que venía y salía, y salía y salía y le trataban poner agüita con este presión y todo y salía y salía y salía y traía aquí eh, aquí y el labio todo roto también Dice, sorry, yo estudié artes marciales y un poco de box, pero no podría ganarle a ese animal. Mi complexión es muy diferente con un golpe mmm, que me atinara. Me tomo y aparte de todo cobarde y traicionar. Ah, sí, porque él corre. Mira, tú bien, Fed. <laughs> eh, qué bueno que, que sabes de todas maneras, ¿no? Porque es este de perdido, sabes cómo como dar el golpe pero este sí este y luego se agarró y se fue se lo llevó la otra ojalá la presión de las redes sociales logre que este criminal esté donde esté debería uh, esté donde debería estar porque todas las personas del uh, proletariado están expuestas a su agresión y violencia uh, solo por tener dinero dice este Laura estoy de acuerdo contigo y ya le llegó una advertencia Ojalá que no se la tomen en broma y que se cargue ahí con sus otros 30 guaruras y ya, ¿no? Lo bueno es que ya cambiaron los cargos. No, todavía no los cambian, corazón. Eh, mañana se decide. Los abogados están apelando lo que la fiscalía quiere hacer. Todavía no lo cambian. Los abogados están diciendo que era solamente que lo que querían era eh, como un incidente de tráfico para que... Este, donde fue agresión, sí, pero no con tentativa A. Entonces, para que nada más les den uno, un mes, dos meses y lo pueda hacer de, desde casa, servir desde casa en lugar de, de prisión. Eso es lo que están buscando sus abogados. Lo, los abogados de la señora están queriendo decir, están diciendo, no, 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 no. O sea, es que con la fuerza que lo hizo. No es solamente un problema de, de ahí. Aparte el huir es otra es otro cargo. Entonces el día de mañana se decide eh, cómo se va a empezar a, a hacer este juicio. El día de mañana tiene tienen este llamado. El que estudies hasta secundario no es pretexto. Mi mamá igual, pero ella lee mucho. Sí, sí. Corazón. No, no estoy de acuerdo contigo. Yo también trato de leer. De hecho, mi mi misión es tratar de leerme, de leer un libro por mes. Diferentes temas, pero un libro por mes. <laughs> tratar de aprender. Dicen que uno viaja mucho cuando empieza, cuando lees. Llegas a lugares donde nunca pudiste haber. A lo mejor puedes llegar en persona, pero puedes viajar por medio de los libros. Además, hay un antecedente. Recordemos que eso, ándale, ándale, ya pasó con este Jos. Tú quieres la cárcel por su mal comportamiento contra una menor. Así es. Ah, que ya son dos, dos de, lo, de, los, de las personas cárteles que las los andan buscando, ¿sí? Hace 10 meses, ah, fue hace 10 meses, dice, me imagino que, ese, este, que esas niñas hablan. Uy, sí. Y porque hay, eh, hay diferentes personas y aparte, él mismo hizo público lo que él hacía de darle dinero a uno para que se vaya y se con el otro y que si no paga, que si paga y es el otro aquí y allá mm, no olvide dejar su like, like, like ay muchas gracias ay que ahí estaba muy bajo el volumen, pero bueno ay dices eso es lo que yo me temo, que solamente falta que lo absuelvan, ese es mi temor por eso tan importante eh, lo que están haciendo con Dani Parra que Ayuden a, a, al lado que eh, sí es que visibilicen las leyes, que se visibilicen para que se puedan ver, que podamos escuchar, eh, saber, interpretar de una manera correcta las leyes y los derechos de todos los ciudadanos. Que no es por amiguismos, que no es porque yo sé, tú no sabes, porque eh, esto es lo que dices sin que te lo expliquen, ¿no? Que se, se exponga. Y ahora sí que la ley, pues, es para todos. De hecho, hay dos que se acercaron a Hot Spaniards y cuando Fofo lo supo, se enojó porque pensó que lo estaban investigando y... No, ellas se acercaron. Ay, ah, porque tienen miedo que, pues el miedo no anda en burro, como dicen. Pero es absurdo, Fofo. Hasta con suerte corrió un poco más fuerte y la pudieron. Exactamente. Este me recuerda a Justo. Reina, verás, te mando un abrazo, te corazón. Dice, bien pudo. No, es que sí, sí fue muy fuerte, muy fuerte. Dice Catalina Catón. Uh, Catón creo que, que es tu apellido dice deberían investigar los negocios exactamente todos porque hubo en una parte de ese de ese podcast muy interesante que él dijo eh, el negocio este y este y otros que no se pueden decir qué es lo que te deja pensar ¿Qué es lo que te hace pensar? Cosas ilícitas, pues, ¿qué más? Y lo dijo. El hermano de Fosbo es socio de una agencia de modelos llamada New Icon. I Venezolanas, Colombianas, Eslovacas. Es una de esas hasta tratar. Oye, es cierto. Y hasta a lo mejor de ahí es donde él le da las bebidas las sustancias así para las muchachas donde él consigue ay qué fuerte yo me pregunto si es heredero porque hot spanish lo si es heredero porque hot spanish lo quemó sacándole lo de las sustancias para las mujeres con audios y prestándole el dinero para carelli Uh, porque a él solo le pasan una mensualidad. Bueno, sí le dan una mensualidad, pero son estratosféricas las cantidades que recibe. Porque si va a una disco, a un antro, y se gasta un millón de pesos en una, en una noche, pues imagínate cuánta cantidad de dinero tiene. Y lo presume. Y, y esto es un millón de pesos, pero dice él que él se, se empezó a hacer viral. Cuando él sacó un maletín con, con un millón de dólares en efectivo. Y que él iba a viajar con un millón de dólares. Y que su papá le dijo: Oye, pero ¿por qué andas mostrando esas fotografías? Es que no sabes, es lo otro, aquí allá. Pero ¿quién carga un millón de dólares? Ay, no sé. Nosotros, los pobres, no. Luego, muchas de esas chicas aparecían en las fiestas con los hermanos. Tampoco uh, se olvide uh, que el fósforo. ¡Ay! Es, ¡Ay! Otro te sí es cierto. A Jerimoa y a otra muchacha amiga de Jerimoa también. Porque la muchacha fue y le dijo a Jerimoa lo, lo que él había hecho. Es cierto, tienes toda la razón. Entonces, metía droga las bebidas en sus antros y en el uh, salón Solín y hay videos de Yorima contándolo todo exactamente sí y volvieron a resurgir todos estos videos y donde ella le dijo no es que con él, y luego como que se escucha un, hasta cierto punto en el, los últimos videos con miedo que dice es que como que diciendo yo no quiero hablar ya del tema ya no dice todo esto lo sé por una amiga que fue parte de esa agencia en el Sol Ay, no, corazón, qué, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Siempre muy insistentes esos muchachos y hasta le, les pagaba los tra, a los tragos y todo negocio redondo porque pues ahí tenían el atractivo. Pues sí, para el antro y de paso podían hacer lo que se les pegaba la gana con una promesa que a lo que tú mencionaste este anteriormente sería bueno que las autoridades investigaran esta parte también con qué fines son modelos de a dónde van hacen algo cuáles son los contratos de las muchachas la agencia se llama New Icon muchas gracias voy a, muchas gracias voy a anotar el nombre. <laughs> mm. Ojalá y denuncien esas chicas. Ojalá, ojalá, y sí. Dice, ojalá la señora no acepte el reparatorio para que ahora sí aprenda ese mocoso como el caso a uh, Hinsworth, que salió libre a pesar. Ah, sí. Sí. Deberían. Jerry Moa no ha querido denunciarlo ante la autoridad, pero lo ha hecho desde TikTok. Sí, sí lo vi. Sí lo vi. Y, y se nota hasta, el, te digo que los últimos videos hasta con temor. No creo que lo absuelvan, es grave. Ay, pues ojalá, ojalá y, y escuchen. Dice, es todo una ficha. Y espero que las chicas se atrevan a denunciarlo. Pues ojalá que sí. Pero mira, ahí también está el caso del de, de, este, ¿cómo se llama? Rome el que se fue para Israel. Bueno, que se supone que ya lo van a extraditar, que ya lo tienen extraditando como cinco meses, pero que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Y era un patrón que él seguía. Y sí hay muchas denuncias y aún así se les fue. Sorry, yo leo mucho desde niña y tengo una ortografía espantosa y mira que he tomado cursos, pero nada más mi cerebro no quiere escribir correctamente. ¿Sabes que Lo que me pasa a mí es de que yo confundo mucho la gramática en español con la en inglés. Me confunde. El punto va antes o después. Y es que son lo opuesto. Entonces, si va a antes o después y las comas, eso me confunde. Dice Cristina Uzcanga, dice la realidad de la fiscalía acusa al mocoso ese por ese cargo, o sea para que no proceda o porque las fiscalías siempre siempre son escutas. porque es uh, pues me imagino por esto que este muchacho tiene para aventar para arriba Uf, muchísimo Ahí sí sería de cuidado. Ya mira. ay, qué hermoso gallito. Ese tipo tiene un complejo porque quiere tener la atención, comprensión y cariño, lo que nunca recibió por parte de sus padres. Necesita ayuda psicológica. Pues según él, que sí tenía, que sí tiene de su mamá, de su papá, como que él siempre quiso la aprobación por lo que, se, por lo que escuché en ese podcast. Uh, ¿Se imaginan que uh, que eso de las modelos sea como Epstein hasta los políticos se den, a ¡ándale! Y sabes que no lo veo tan descabellado. Ya ahorita ya nada, ahora sí que no me sorprendería mucho. Y no lo veo tan descabellado porque sí. Si... Bueno, eso ya entra en la especulación, ¿verdad? Ya ya vamos a entrar en en el área de la especulación, cosa que no quiero hacer mucho, pero eh, si el señor recibió ayuda por cuestiones petroleras de diferentes gobiernos, quién sabe, ¿verdad? Así si este país que permite tanta impunidad y es muy frustrante. Yo creo que es mejor, el mejor momento para que las chicas salgan a denunciar. ¿Sabes qué, Fer? Yo pienso también que es muy posible que ahorita sí haya más visibilidad, porque ahorita han estado saliendo bastante cosas muy fuertes, donde se están dando visibilidad más a las mujeres. Mientras que el otro señor, ¿cómo se llama? De llano, no salga con sus cosas, ¿verdad? Yo leo muchísimo y escribo fatal, dice reír <laughs> Y ya somos tres. Dice, me tengo que ir, me encanta escucharte. Ay, hermosa. Te mando un besote, corazón. Si yo también, ya nos vamos, porque ya, híjole, ya no me extendí muchísimo. Dice Eric uh, Rauda, que es su abogado, es buenísimo, hasta yo lo contrataría y claro que esa acusación no procederá. Y es por lo único que lo pueden juzgar. Ay, no, no me digas. Que dices un día va a encontrar a alguien que le traiga una divisora y sus artes marciales y su dinero. Fíjate que sí, estoy de acuerdo en eso. Aquí dice es Andrés Rodríguez: ah, ah, Hola, soy nuevo y no te conocía, pero me gusta tu forma de que cuentas el caso. Tienes un nombre. Ay, muchas gracias. Saludos hasta Colombia, el vecino Colombia. Te mandó un beso, Parce. Muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Oye, este, se los, se los agradezco, se los agradezco muchísimo. El tiempo, yo sé que es un <laughs> extremadamente largo el programa del de, día de hoy, no es normalmente como yo tengo los programas tan largos, ¿verdad? Eh, pero eh, sí es algo que quería eh, hablar, desmenuzar. He estado, les digo, he estado investigando bastantito sobre esto, de la historia. No pude escuchar todo este podcast porque la verdad, la verdad sí se me hizo muy cansado porque cada otra palabra decía la palabra "güey". Entonces es muy difícil escuchar, pero se me hizo muy interesante porque de ahí salen muchas de sus formas de pensar y la eh, la tan visceral como suena, ¿verdad? Ojalá y si salgan la, la información y ojalá. Vamos a ver qué pasa mañana porque estoy segura que va a salir en todos los lugares. Vamos a ver qué dice mañana y vamos a platicar aquí si sale el día, este, la información el día de mañana, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Les mando un beso y un abrazo con todo mi cariño. Les mando, este, ahora sí que les deseo que tengan una excelente noche, madrugada, donde se encuentren y que nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana a las 4 de la tarde, hora de Pacífico, seis horas de, del centro de la Ciudad de México, siete horas del este de Estados Unidos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Bye. Thank you.